Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Sábado 14 de agosto del 2021. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, hoy día tenemos otro programa espectacular con la historia secreta del artesanado chileno. De esa historia que por alguna razón no nos han querido contar. Y por el momento, mientras los protagonistas de esas narraciones no quieran hablar, bueno, vamos a tener que lucubrar, hacer hipótesis. Pensar por qué se omitió, por qué dejaron tantas cosas de lado. En fin, antes de empezar, quiero hacer una breve reflexión sobre esta cosa, insistir un poquito en el cuento de la omisión de la historia, ¿no? De la omisión de la exclusión, ¿no es cierto? Que ha solido hacer el Estado chileno siempre, ¿no? Omitir la historia de los sectores populares, omitir la historia, en este caso, de los artesanos y las artesanas, de los obreros, ¿no? Las obreras. De los peones, bueno, y así tantos otros sectores populares que existen, que tienen una historia, que tienen muchas historias que contar y que, bueno, han sido omitidas. En lo personal, ¿no? Y también como representantes de este medio de comunicación, pensamos que omitir la historia ya no es una cuestión así nomás que debería tomarse como con agua, ¿no? Como un vaso con agua. Debería ser algo que sea castigado de alguna forma, sancionado, porque es tremendamente grave. Un pueblo o un sector, o en el caso nuestro, un gremio, ¿no? Sin historia, sin memoria, es bastante poco lo que puede hacer, objetivamente hablando. Y por eso nosotros creamos, en conjunto con nuestro partner, colega, el Rodrigo, y la madre también que nos apoyó, y otra gente que apoya, indistintamente, esta serie, La historia secreta del artesanado chileno. A ver qué opinan ustedes, ¿no? Bueno, si ellos no lo hacen, el Estado lo haremos nosotros. No lo necesitamos, así que aquí estamos, ¿no? Difusión Artesanía. Ya, estimados y estimados, vamos a empezar con la transmisión de hoy. Voy a tirar al invitado, al Rodrigo. Mira, oye, que ustedes lo quieren, tire más fanático el Rodrigo ya. ¿Cómo está el Rodrigo? Bonjour, bonjour, ça va? ¿Cómo? ¿Todo bien? Desde Francia, un fuerte abrazo a todos. Son las 9:09 minutos acá. Mucho calor. Espero que se encuentren todos muy bien. Les mando un fraterno abrazo y hoy día el programa va a estar muy bueno porque hoy hablamos del padre del mutualismo. Ojo, mucho ojo. Así Exacto, que saludos cordiales a todos. Ya, oye, mira, escribe un comentario el Jorge Ramírez, ¿eh? Que estuvo. Jorge Ramírez también está famoso, ¿eh? Porque lo tiramos en las redes de Difusión Artesanía. Oye, loco, bueno, lo han visto como 1.000 personas ese video, ¿eh? Y le ha gustado, tiene más comentarios. Saludos, Saludos, Jorge Ramírez, Jorge. por estar. Ya, Un gran Rodrigo, ¿qué te abrazo. parece si vamos al campo de batalla de hoy? Démosle, Démosle preparado, nomás, ya. démosle. Bueno, estimados y estimadas, hoy día vamos a hablar de una persona que también fue omitida, excluida de esta historia que hizo el CNSA en su momento bajo el puño y letra de la académica Beatriz Navarrete. Se trata de Fermín Vivaseta. Supongo que algunos de ustedes habrán oído algo de este tremendo personaje histórico, tanto de la historia de Chile como de la historia del artesanado. O sea, es un personaje que resulta por la cantidad de referencias bibliográficas que pueden encontrarse de él. Por la cantidad de obra, porque también fungió, ¿no? Hizo de arquitecto, tenía un gran oficio en la arquitectura. Hay muchas obras de él en Santiago y en distintas partes de Chile. Tiene un legado histórico en el artesanado con la fundación esta del mutualismo, la Unión de Artesanos de Santiago y otras mutuales que surgieron en pleno siglo XIX. Y tiene otras tantas cosas, oye, que tú omitirlo ya no es una cuestión involuntaria, es una cuestión totalmente voluntaria a mi modo de ver, ¿ya? Entonces, hoy día les vamos a comentar sobre Fermín Vivaseta y tenemos, oye, la cantidad de bibliografía que hace referencia a esta persona es increíble, ¿ya? Pero nosotros les vamos a citar, a ver, veamos, vamos a citarles dos, mira, para que tomen nota. Aquí está una que es crucial, clave, mira, Unión y Fraternidad de los Trabajadores sostenida por las asociaciones cooperativas. Conferencia dada en Valparaíso en 1977, ¿ya? Este texto, tú puedes ver un poquito el pensamiento de Fermín Vivaseta con respecto a la asociatividad. Recordar que a él se le dice también el padre de la asociatividad chilena.
¿Ya? Entonces aquí se puede ver con respecto a la formación de cooperativas, ¿no? En pleno siglo XIX, el pensamiento de Fermín Vivaseta lo puedes ver ahí. Este texto lo puedes conseguir absolutamente gratis en memoria.cl, en memoriaschilena.cl. Está disponible completamente gratis en formato PDF, lo puedes leer en el teléfono o donde tú quieras. Y si no quieren descargarlo de memoriachilena.cl, bueno, nos lo pueden solicitar a nosotros y nosotros se lo enviamos sin ningún costo y a la brevedad posible, ¿ya? Unión y fraternidad de los trabajadores sostenida por las asociaciones cooperativas. Un texto, estimados y estimadas, increíble, con una cantidad de ideas y cómo formar una cooperativa en detalle, con ejemplos de otros países, ¿no? Principalmente de Europa de la época. Oye, que una cuestión que a uno lo vuelve loco, o sea, una cuestión que a uno lo vuelve realmente loco. Eso estaba pasando en 1877, ¿ya? Ojo con eso, primer texto. Segundo texto, al que vamos a hacer, entre comillas, referencia, vamos a comentar de ahí más, porque hay mucha bibliografía de esto, es Vida y Obras del arquitecto don Fermín Vivaseta, precursor de la sociabilidad en Chile, ¿ya? El autor es Arturo Blanco A, no me acuerdo la A de qué era, y esto fue publicado en Santiago en 1924. Si mal no recuerdo haber leído en el mismo texto, bajo el patrocinio de la misma Unión de Artesanos de Santiago de la época, ¿ya? Este texto también lo pueden encontrar en Memoria Chilena absolutamente gratis, y si no, bueno, nos lo solicitan a nosotros y se lo enviamos a la brevedad posible, ¿ya? Fermín Vivaseta nace, para que ustedes se hagan una idea, en 1829, ¿ya? Y fallece en 1890. Entonces él crece, vive y entre comillas fallece en un periodo histórico de Chile tremendamente clave, ¿no? El hombre vivió, digamos, las crisis políticas, económicas, las conformaciones del país, las vivió todas, ¿no? Vivió en la época de la sociedad y la igualdad y obviamente después dio florecimiento y pie al mutualismo chileno, fundamentado principalmente en el artesanado de la época, ¿ya? Ahora, habiendo mencionado estos textos y diciéndoles que hay muchas otras referencias, pero infinidad de referencias y de huellas que hay de Fermín Vivaseta en todos lados, quiero dejar en los comentarios para que nos ilustre un poquito más, ¿no? Al colega artesano, talabartero, encuadernador medieval, y además profesor universitario, titulado de la universidad, y con mención y posgrado en investigación. Rodrigo Rodríguez, ¿qué te parece este texto, estos textos de Fermín Vivaseta, la vida de Fermín Vivaseta, la figura de Fermín Vivaseta, considerando que en esta historia que hizo Beatriz Navarrete en el CNCA en su momento, lo omite, lo excluye completamente? Uf, una buena introducción, Sergio, muy bien hecha. Efectivamente, Muchas nació en gracias. 1827 Fermín Vivaseta. A ver, son dos libros muy potentes para que los amigos puedan pedirlos, como siempre, a mi correo o a tu correo, obviamente. Son textos que están en Memoria Chilena. Hay mucho texto, como tú dices. Entonces, para este programa tenemos que ocupar una bibliografía y una referencia historiográfica para que nos basemos científicamente y socialmente en un personaje que yo creo que el nombre lo dice, padre del mutualismo. Mira, yo voy a comenzar por un origen y una causa de Fermín Vivaseta a través de su adolescencia, porque ahí está la clave de por qué él, digamos, desarrolló el proyecto social. Y ojo, que era un admirador de Francisco Bilbao. Acuérdate que él era más joven. Entonces, él nace en una familia de obreros y, ojo, su padre del mismo nombre llega con el Ejército Libertador de San Martín a Chile y él se queda acá. Y ahí conoce a su madre, que es Juana Rupio, que ella fue obrera, pero también fue lavandera. Muere muy temprano su padre, lamentablemente. ¿Y qué pasa con este niño Fermín Vivaseta? Su madre sabe precisamente que tiene que desarrollarlo intelectualmente.
y ella con mucho sacrificio, y esto quizás no está en los libros que tú mencionaste, pero hay otros historiadores que han escrito sobre Fermín Beaceta que lo nombran, que ella fue una pieza, como siempre las mujeres, pues, siempre ahí detrás la mujer, no que detrás, delante la mujer ahí poniendo la cara, y le empieza a pagar clases particulares a Fermín Beaceta. Lo empieza a desarrollar para que llegue a estudiar, para que salga de este bajo pueblo, ¿eh? Un pueblo bien, bien desposeído, o sea, económicamente, acuérdate que estamos en una revolución social muy potente, se está reorganizando la República, tenemos una constitución de 1833 portaliana tremenda, hay gobiernos autoritarios, hay dos clases poderosas, que son los partidos liberal y conservador, o sea, ahí nace Fermín Beaceta. Desde muy joven, yo quise empezar a hablar desde cuando ingresa como aprendiz de ebanistería. Yo sé que muchos amigos, compañeras y compañeras que nos escuchan saben lo que es la ebanistería. Yo les voy a explicar a grandes rasgos, muy brevemente. Acá en Francia, en el siglo XVII, se les llamaba a los ebanistas ebeniste. ¿Qué quiere decir? Que se diferenciaba del menusier, carpintero. ¿Por qué? Porque este término ebanista viene del árbol ébano. Mira qué interesante, o sea, se consideraba en la antigüedad clásica, estamos hablando Mesopotamia, imagínate, pero nos vamos a ir a la Alta Edad Media. Se consideraba que todo realizado con el ébano era hermoso, era de mucho valor. Por lo tanto, los ebanisteros o ebanisterías se distinguen de la carpintería. Esto es lo que hace Fermín Beaceta. Fíjate bien, como muy adolescente empieza a estudiar esto y empieza a integrar técnicas de matemática, porque la ebanistería tiene mucha geometría. Entonces aprende marquetería, aprende el tallado de la madera, aprende torneado, imagínate que el siglo XIX los tornos eran manuales, po. Aprende la taracea. Yo les voy a explicar a grandes rasgos. A ver, la maquetería es una técnica donde todo lo que es enchapado en madera, todo lo que tiene, digamos, tiene relación con embutir piezas, ensamblar, se hacen con patrones decorativos, tipo geométrico. Y el tallado es cuando, por ejemplo, un escultor de la piedra, el tallado del escultor de la madera. Puede hacer bustos, puede hacer arcos de catedrales, de iglesias, pilares, ¿eh? Entonces, eso es lo que empieza a desarrollar Beaceta. Y la taracea es una técnica artesanal en donde las piezas cortadas, geométricamente y perfectas, deben encajar perfectamente a través de un soporte. O sea, cada pieza no se une ni con tarugos, ni con tornillos, ni clavos. Imagínate tú, o sea, todo perfecto. Y este se llama una técnica de incrustación. Bueno, en Japón se dio mucho la ebanistería, se dio mucho en Mesopotamia, en los egipcios, o sea, bueno. Nuestro Fermín Beaceta se hizo experto de eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que en 1846, esta fecha es importante, grábensela muy bien, porque él entra a un proyecto del gobierno que eran las clases del Instituto Nacional, donde tú sacabas un oficio, una profesión, lo que era antiguamente el Instituto Nacional. Y él entró a incorporarse en la clase de dibujo lineal, geométrico, para, como objetivo de este proyecto educativo, era sacar los primeros las primeras camadas de obreros de dibujo industrial. Bueno, nuestro querido Fermín Beaceta ahí estudió. Por eso te digo que es importante la figura de su madre, ¿eh? Haber instruido desde muy pequeño, haberlo integrado a un taller de artesanos, porque acuérdate que los artesanos no solamente habían ebanistas, hay artesanos torneros, hay artesanos cepilladores, hay artesanos que tallan, hay artesanos que hacen taracea, o sea, se empapó de un mundo tremendo. Bueno, aquí estudió todos sus conocimientos de geometría, matemática, y esto lo habilitó, y esto es súper importante en la historia de Fermín Beaceta. ¿Por qué lo hace adelantado a su época? Porque desde muy adolescente, él comienza a hacer clases, empieza a hacer clases a los obreros. Él se desempeñó prácticamente toda su carrera como profesor. Bueno, hay textos, libros que tocan estos temas, otros no, y bueno, en su tiempo también él se consideró un gran artista, constructor, arquitecto y encargado de empresas arquitectónicas gubernamentales, o sea, el gobierno le encargó de hacer trabajo. Bueno, aquí comenzaría el reconocimiento de su labor. Fermín Beaceta, yo diría que fue un conductor y guía de muchas iniciativas del gobierno. Por eso confiaron en él, porque se instruyó muy bien. Después les voy a contar quiénes fueron sus profesores. Ojo con eso. Entonces, también hizo proyectos propios.
para personas particulares de la élite, digamos, autoritaria de la época. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Instrucción Pública le encargó la organización de las exposiciones industriales anuales. En Chile se hacían exposiciones anuales, los cuales todos mostraban este trabajo que hacían a través de la construcción, la arquitectura, trabajos de arte, qué sé yo. Y Vivaceta, fíjate que fue campeón, ganó estos concursos, obtuvo medallas de oro, obtuvo medallas de plata, incluso una de bronce, oye, y recibió un premio como el mejor tallador ornamentista, dibujante y carpintero. Eso yo lo encuentro fabuloso. Para alguien que viene del bajo pueblo, de un padre que muere a muy temprana edad, siendo él muy pequeño, y una madre obrera. Eso hay que tenerlo en consideración. Mira, y ya hacia 1858, esto a modo de fecha, para que vayamos avanzando poco a poco, la Sociedad de Instrucción Pública, esto es súper importante porque lo designó como miembro de la Junta Directiva. Yo les voy a explicar qué es la Sociedad de Instrucción Pública después. Y él se empieza a empapar con personas tremendamente distinguidas de la época. Fíjate, ¿con quién tuvo contacto? Se empapó con Benjamín Vicuña Mackenna, abogado y político. Bueno, ¿tú sabes quién es Benjamín Vicuña Mackenna? Fue el tesorero de la Sociedad de la Igualdad. A él, acuérdate que lo exiliaron en 1850, después que Manuel Montt manda a cerrar y a cambiar, exiliado todos estos personajes. Él vuelve a Chile, y ya un Benjamín Vicuña Mackenna más viejo, trabaja con Fermín Vivaceta. También estuvo Álvaro Covarrubia, que fue un abogado y hombre público, muy instruido, también compañero y conocido de Fermín Vivaceta. Incluso se codió con Domingo Santamaría, abogado y político que después fue presidente de Chile. Entonces te das cuenta que empieza a tener un vínculo social de la élite, ya sobrepasa, digamos, el bajo pueblo, él ya no es que él se considere, sino que empieza a través de la instrucción pública, esta sociedad, a tener otro margen de clase. Ahora, como miembro de la Junta, Fermín Vivaceta, aquí esto es tremendo, él se preocupó especialmente de la fundación, la organización de escuelas nocturnas para artesanos y obreros. ¿Te llama eso la atención cuando hablábamos de las escuelas de los primeros socorros mutuos con las tipográficas, con la Sociedad de la Igualdad, Francisco Bilbao? Bueno, él funda esto y empieza a trabajar y se desempeña, no solamente como profesor, como inspector. Ahora, yo les tengo que explicar brevemente ¿qué tiene relación estas escuelas nocturnas con este tema de la Sociedad de Instrucción Pública? Bueno, los intelectuales y políticos del siglo XIX coincidieron en que la educación del pueblo era fundamentalmente necesaria para responder estas demandas del sistema capitalista. Acuérdate que se abren los capitales en la Patria Nueva, los autoritaristas empiezan a invertir más en los capitales y no en los artesanos. Entonces, había que pelear contra esto, luchar, y por lo tanto los entendidos en la materia del gobierno se empezaron a dividir en el momento de definir a quién debía estar orientado la enseñanza, si no había un proyecto de educación en Chile, fíjate bien. Entonces, ¿qué contenidos curriculares tenía que tener? ¿A quién tenía que ir dirigido? Y bueno, todos estos debates encarnizados que caracterizaron el periodo del 1840 con estos gobiernos autoritarios, el Estado chileno optó por un sistema conservador. Era que no. Entonces, ¿qué pasaba? Que veía en la educación una forma de mantener el orden social, no educar, desarrollar, crear intelecto, que la gente supiera leer y escribir. No, era como más o menos manejar. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza primaria para el pueblo quedaba ahí. Tú no podías seguir estudiando. Y eso no se habla mucho en la historia de la educación chilena. ¿Y qué quiere decir? Que la educación secundaria para los privilegiados. ¿Qué te hace? A ver si te hace ruido esto. Tremendamente antidemocrático. Bueno, el avance de la escuela primaria, yo les puedo decir a los amigos, porque tengo datos, eso lo he investigado yo, no se materializó entre los sectores populares del bajo pueblo, los que vivían en el verdadero mierderío, sino que después del siglo XX. Manuel Montt atrasó la cuestión y los que vinieron después, fue tremendo. Entonces, muchos sectores no pudieron aprender a escribir, no pudieron aprender a leer, ni siquiera tener voto censitario. Acuérdate del voto censitario, que era tremendamente antidemocrático. El pueblo no tenía injerencia en la República. Entonces,
para ir en ayuda del abandono del gobierno autoritario con esta mentalidad portaliana, qué sé yo, las sociedades de artesanos, y esto es importante que se lo graben, y las organizaciones mutualistas crearon estas escuelas nocturnas, ¿me entiendes? Para colaborar en esta instrucción de la, se le llamaba antiguamente, deja acordarme, se le llamaba la clase, se le el la clase menesterosa. Y la clase menesterosa quiere decir con las personas que no tienen derecho a lo necesario para vivir. Entonces, ahí están estas sociedades. Y bueno, ¿quién estaba ahí a la cabeza? Fermín Vidaceta. ¿Adivinen qué? Fermín Vidaceta. Fermín Vidaceta. Exacto, ahí a la cabeza luchando, y por eso que lo eligieron. Y entre sus pares tuvo un respeto muy potente por la instrucción que él había tenido. Bueno, la primera iniciativa, esto fue en el año 1861. La Sociedad de Artesanos de Valparaíso fue la primera escuela que se funda. No duró mucho, por temas económicos, qué sé yo, pero esto dio inicio a toda la proliferación de escuelas nocturnas que van a nacer en Chile, para artesanos, obreros, hijos de artesanos que también pudieran estudiar, que se estaban preparando como, igual que Fermín Vidaceta, como discípulos de banistería, de herrería, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto era contribuir a la instrucción del pueblo, del bajo pueblo. Bueno, mediante la enseñanza de la lectura, la escritura, la aritmética, un proyecto parecido al de Francisco Bilbao, que después lo voy a comentar. Entonces, la formación moral, la promoción de la fraternidad entre los miembros y la familia era tremendamente importante para Vidaceta. ¿Quién estaba a la cabeza? Vidaceta. Él estaba instruyendo todo esto a través de normativas, a través de las mismas organizaciones, porque él las crea, él las lleva y él es presidente. Ojo con eso. Oye, pero, él está a la cabeza. Cuéntame. Pero quiero acotar algo. A mí me da la impresión, Rodrigo, de que, porque claro, tú lo dices así como él estaba a la cabeza, pero yo siento que no era por una cuestión de que era él un egocentrismo, individualismo caudillista, para nada. Yo lo que siento es que él estaba, digamos, entre comillas, yo siento que la labor que hizo él, corrígeme si me equivoco, era más bien de fomentar, porque por ejemplo, cuando hace la Sociedad de Artesanos de la Unión de Santiago, él la preside 2 años. Y después él sigue incentivando a otros sectores populares y artesanales a lo largo de todo Chile. Exacto. Siento que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, absolutamente. Yo concuerdo plenamente contigo. Es bueno que me hayas detenido en ese aspecto, porque precisamente él, si bien ya estaba en una altarcuña, se estaba moviendo en la cuestión de instrucción pública, en el gobierno, estaba trabajando para gobiernos autoritarios todavía. Entonces, él podría haber seguido otro camino. Pero no, Exacto. Él no dejó de donde venía, no dejó nunca de lado. Por eso siguió luchando con esto, y muy, muy bien lo que dices tú. Él no es que estaba a la cabeza por un egocentrismo para digamos, hacer política, campaña, no. Por eso te digo que a medida que vayamos avanzando van a irse dando cuenta por qué. Mira, Bueno, lo importante de esto es que por eso fue importante la figura de Fermín Vidaceta en la Sociedad de Instrucción Pública. La funda, la lleva a la cabeza, obviamente, y empieza a proliferar. Que eso es muy importante. Ya en 1862, Fermín Vidaceta, como tú bien dices, fundaría la Sociedad de Unión de Artesanos de Chile, con el lema de Unión y Fraternidad. Unión y Fraternidad. Unión y Fraternidad, exacto. Grábense muy bien eso, porque eso va a ser importante a través del programa cuando vayamos conversando. Bueno, sin duda para mí, y yo sé que para ti y para muchas compañeras y compañeros que nos escuchan, esta es la gran obra política social que realiza Fermín Vidaceta. La más grande, con los ideales de la sociabilidad y la admiración por Francisco Bilbao, sobre todo por la sociedad de la igualdad, porque él era muy adolescente cuando vio todo esto. O sea, se empapó del Francisco Bilbao y Santiago Arco, en la verdad. Ahora, quiero comentar un poco lo que he comentado en los otros programas, que es importante entender el ideal de la sociabilidad, porque aquí se empieza a gestar y a construir el mutualismo a través de la organización societaria. Yo no sé si lo expliqué la semana pasada, no recuerdo bien, pido disculpas, pero lo voy a volver a explicar. La organización societaria es una organización donde el trabajador siente la necesidad imperativa de unirse, de tener una cofradía con otros trabajadores para poder lograr aspectos laborales, aspectos salariales. Me confundo con las palabras. Yo soy de Soler, lo siento. Bueno, la cosa es que... Una mezcla de idioma, oye. Bueno, la cosa es que
importante la organización societaria porque Francisco Bilbao y la primera mutual, que es la Unión de Tipógrafos de Chile, ellos toman esto. ¿Qué hace Fermín Beazeta? Toma exactamente lo mismo. Bueno, este concepto se ocupa mucho en derecho y en economía, pero nosotros lo estamos ocupando en ciencias sociales, especialmente en las clases obreras. Bueno, en sus estatutos, la sociedad de la Unión de Artesanos y Fermín Beazeta planteaba que el objetivo fue el ahorro, los socorros mutuos para los asociados. Ojo con eso, porque él funda esta sociedad con esos principios y objetivos. Por lo tanto, favoreciendo la instrucción educativa, hay que educar a los artesanos. Desde la moral, desde el bienestar mutuo, para y los artesanos. Acá Fermín Beazeta instaura un estatuto que la sociedad debía solo componerse con artesanos. Cosa curiosa, que las otras sociedades, la de tipógrafo, solo tipógrafo. La de Francisco Bilbao ahora más abierta. Ahí podían estar hasta radicales, anarquistas, artesanos. Entonces, aquí Beazeta no. Aquí separó aguas. Solo artesanos. Y otro aspecto importante es que la Sociedad de Unión de Artesanos tenía como objetivo no solamente educar, fíjate bien, civilizar a la clase obrera del artesanado. A ver, dime tú, ¿por qué había que civilizarla? Yo te pregunto. A ver, mira, yo lo que percibo, ¿no? De lo que también he leído todo eso, siento que por este mismo abandono del Estado, del sector, de los sectores populares, el artesanado pierde ciertos conocimientos, ciertas prácticas, ¿no? Exacto. Como que se Exacto. desmoraliza un poco por este abandono, no sabe qué hacer, y llega esta iniciativa mutualista diciendo, no perdamos esto, revaloremos. No podemos, digamos, entre comillas, perder lo que nos hace personas, perder lo que nos hace dignos, ¿no? Siento que va por ahí el asunto, ¿no? Exacto, no lo podría haber dicho yo mejor. Tú lo has dicho completamente, por ahí va. Por eso que había que civilizar a la clase obrera, sobre todo al artesanado. Pero también fíjate bien que la Sociedad de la Unión de Artesanos de Chile procuró el bienestar físico. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de estas boticas, doctores? Bueno, él toma el proyecto de Francisco Bilbao, que ya estamos hablando, habían pasado muchos años, Francisco Bilbao, la Sociedad de la Igualdad 1850, el dictador autoritario Manuel Molla Sierra el 51, entonces Francisco Bilbao en cierta forma empapó de este proceso a Fermín Beazeta, por eso que él toma este derecho de asistencia médica, este derecho medicinal de remedio, incluso un subsidio pecuniario, que yo lo hablé la otra vez. A ver, ¿qué es subsidio pecuniario? Es un aporte de dinero. Se ocupaba antiguamente lo pecuniario mucho, se ocupa mucho en derecho. Bueno, si la enfermedad era crónica, impedía trabajar el trabajador, que no podía ir a su taller, no podía ir a donde estos burgueses que tenían esta manufacturera, bueno, al socio se le asignaba una pensión mensual. Así de simple. Para mejorarlo, acuérdate cuáles son los objetivos. Bienestar físico, bienestar moral, que eso no se ocupa hoy en día, parece. Entonces, si la enfermedad era crónica, se le ayudaba. Ahora, ¿qué pasaba? Lo mismo que la sociedad de la igualdad. Fermín Beazeta toma este elemento. ¿Qué pasa si un socio fallecía? ¿Qué pasa con la viuda? ¿Qué pasa con los niños? Se le ayuda, po. Se paga el entierro. A los hijos menores de 15 años se le da una asignación para ayudarlos. Fíjate lo adelantado. O sea, Fermín Beazeta toma un proyecto muy potente. Por eso que la fraternidad vendría siendo uno, yo diría, yo creo que uno de los principales atributos de las sociedades cooperativas y socorros mutuos. La fraternidad. Acuérdate que la fraternidad la tomamos del ideario Francisco Bilbao, que es la toma de la Revolución Francesa, la liberté, la égalité, la fraternité, que creó Camille de Moulins, político abogado francés de 1790, y que, bueno, hoy en día yo me pregunto dónde está la libertad y la igualdad, pero bueno, en esa época se establecieron esos conceptos. Bueno, Fermín Beazeta los toma. Otro dato importante que les voy a decir aquí a los compañeras y compañeros. La Sociedad de Artesanos de Unión, estamos hablando que, imagínense, se fundó en 1864. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Saben hasta cuánto,
¿Hasta cuándo estuvo activa en Chile? A ver, tírame una época. Oye, pero qué buena pregunta, Rodrigo. Esa pregunta ¿Hasta viene con dónde? trampa, ¿Cuándo? 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 ¿Hasta cuánto duró la Sociedad de Unión de Artesanos de Chile? A ver si me la contesta. ya, a ver que lo comenten ahí. ¿Hasta cuándo A ver, pues, existió esa? Pero esa existió. pregunta viene, pero esa pregunta viene con trampa, ¿eh? No, no le digas. A ver si me pueden contestar en un minuto. Pero no importa, lo importante aquí es que estamos para aprender, estamos para autoeducarnos, porque yo también me autoeduco. Estamos desde esta trinchera ayudando a los compañeros. Bueno, yo les voy a decir. Imagínense, 1864 y estuvo activa hasta 1973. Adivina por qué. ¿Por qué la cerraron? ¿Por qué se tuvo que cerrar? Porque era peligrosa. Era tremendamente peligrosa. Por estos escavernarios, pues. No quiero seguir hablando del tema, pero ahí se tuvo que cerrar la Sociedad de Artesanos de Chile. Bueno, para seguir, digamos, hablando de este personaje, yo quería también mencionar la escuela nocturna Benjamin Franklin, que fue muy potente en la época de 1862. ¿Quién la fundó? Fermín Vivaseta. También fue fundador del Cuerpo Bombero de Santiago. Para los amigos bomberos, un gran saludo, que ellos lo tienen en un altar a Fermín Vivaseta, porque fue voluntario, fue fundador y ayudó. Más adelante voy a hablar sobre un paraje sobre eso. Bueno, la otra parte importante de la vida profesional y de hombre público, Fermín Vivaseta, fue su larga labor como arquitecto, diseñador y constructor. Ahora aquí esto es importante porque, al igual que Francisco Bilbao, Fermín Vivaseta también se empapó de saberes, de franceses, ¿no? Él fue discípulo, nada más y nada menos que del francés neoclasicista, arquitecto que trajo el gobierno autoritario a Chile, François Brunet de Benet, o François Brunet, es un nombre medio complicado para decirlo. Bueno, ¿quién fue este François Brunet, po? En 1848, el gobierno contrató como arquitecto a este francés, lo mandó a buscar a Francia, ¿eh?, para que se encargara de los diseños de los edificios estatales. Y piensa tú, ¿qué es lo que hizo? Hizo el Congreso Nacional, hizo el Teatro Municipal y se le asignó la fundación de la primera escuela de arquitectura del país, bueno, dependiente, bueno, obviamente, de la Universidad de Chile. De las enseñanzas de François Brunet surgió la primera promoción o la primera camada que se le habla de arquitecto, chileno. Dentro de estos arquitectos, el más connotado, y muchos arquitectos lo tienen arriba en un altar, es Ricardo Brown. Pero la promoción subsiguiente de 1862, adivina quién viene, po. Fermín Vivaseta y Manuel Aldunate, porque también vienen dentro de los top, po, de los mejores arquitectos chilenos. Fíjate dónde se posiciona, según los críticos, a Vivaseta, dentro de uno de los mejores arquitectos. Bueno, es por eso que Fermín Vivaseta realizó varios proyectos por su prestigio, primero que nada, por su calidad como arquitecto, por su calidad como constructor y artista, y sin desmerecer y darle un gran atributo a su labor de oficio de artesano, como ebanista. Porque todo eso que aprendió desde muy adolescente, cuando les dije que se acordaran muy bien, lo trajo siendo constructor y arquitecto. Ya vamos a hablar de lo que construyó y qué sé yo. Bueno, en Santiago, él participó, yo no puedo hablar de todos los proyectos, voy a tomar los más importantes. Si se me va uno por mi cabeza de pollo, yo te pido que me ayudes tú, porque yo sé que hizo muchas construcciones, pero yo tomé las más importantes. Bueno, la más, Oye, pero cuéntame, espérate. cuéntame. Yo quiero hacer una mención con respecto a lo que tú estás diciendo en este momento, que es muy relevante, ¿eh? Es una sutileza, pero es muy relevante. Estimado y estimada, miren, la cantidad de registros historiográficos de este personaje, la cantidad de obra, la tremenda cantidad de huellas que dejó en la historia de Chile, que perviven hasta el día de hoy, es Sí. tan grande Es muy que grande, muy grande. no podemos mencionarlas todas en un Es programa de una imposible. hora y tanto. No se No puede. podemos. Entonces, por eso yo les decía que, a mi modo de ver, o sea, esta omisión
fue totalmente voluntaria, fue totalmente consciente e intencionada. Pero bueno, eso no lo sé, porque no puedes omitir esa cantidad de evidencia, no la puedes omitir. Es lo que dijiste tú, estamos hablando del padre del mutualismo. Entonces, Tú lo dijiste al principio. es súper, súper delicado este tema. Pero, entonces, por eso quería hacer una nota ahí, no menor de lo que está diciendo Rodrigo. O sea, no se puede ver todos los registros en un programa de una hora porque es un personaje de una talla histórica, pero monumental. Hizo muchas construcciones. Participó en bienales, en trabajos que donde ganó. Te comentaba que había sido. Ganó estos concursos, obviamente, pero bueno, lo importante de esto, mira, lo que tú dices, es que estos textos están ahí, como siempre yo invito a las compañeras y los compañeros a que los revisen, los lean, y hay, obviamente, textos más resumidos, por si no quieren leer textos tan largos, y donde pueden encontrar y se van a instruir y sobre todo se van a impresionar de donde ustedes andan en lugares en Santiago y pasan quizás desapercibidamente sin saber, oye, pero esto lo construyó Fermín Beaceta, hombre. El padre de los artesanos, el padre del mutualismo, el padre de las escuelas, de la autoeducación, de la autoorganización. Por eso que ojo con eso. Mira, yo creo que uno de los grandes trabajos que hizo como arquitecto, como constructor y diseñador fue el edificio de la Casa Central de la Universidad de Chile. Eso hay que tocarlo. Segundo, el Mercado Central de Santiago. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido al Mercado Central? Bueno, ¿quién lo hizo? Fermín Beaceta. Y tienes iglesias, por ejemplo, la de Carmen Alto, la capilla de Chuchunco, yo no las conozco, la he visto en fotos. Construyó la torre de la iglesia de San Francisco. Las torres de las iglesias, puede que se me pase alguno, creo que la primera, San Agustín, San Rafael y la Recoleta Franciscana. No sé si se me fue alguna, pero bueno, trabajó también particularmente, porque el tipo era tan grosso. Que particulares elitistas de esta oligarquía de carruaje, de estos fracas, si bien así como con bastones, estos que no seguían a los conventillos, ¿eh? Este tipo, estos tipos de oligarquía lo llamaba, no lo llamaba por teléfono, pero ahí le mandaba una carta, qué sé yo. Oye, Domingo Mate le hizo construcciones arquitectónicas a Carlos McClure, que son personajes de la élite criolla chilena. Entonces, para que alguien te mande a hacer estos trabajos porque eres bueno. O sea, era un tipo de calidad. Bueno, también en Valparaíso participó en la construcción del frontis del Portal Tagle. Eso yo no lo sabía, por ejemplo. Yo hoy día me instruí cuando, bueno, leyendo los textos, obviamente, Fermín Beaceta, yo no tenía idea que él hizo el frontis del Portal Tagle. Y el club masónico y más la iglesia de los 12 apóstoles. O sea, es impresionante. Por eso, Sergio, yo creo que tú apuntas a que. Es tremendamente imposible en un programa de una hora y tanto hablar de lo que él hizo. Yo quise rescatar algo importante que él hizo porque también construyó el cuartel del Cuerpo de Bomberos Santiago y de los Fuertes Bueras, para lo cual trabajó de forma gratuita. Y trabajó además de forma gratuita en proyectos de viviendas urbanas, tanto para Santiago y Valparaíso, para sacar a la gente de los basales de esta clase tan, digamos, excluida por los gobiernos. Entonces, yo creo que es un tipo imprescindible en la historia y su estilo perdura hasta hoy. Fíjate que las soluciones arquitectónicas, esto lo saqué de un texto de un arquitecto chileno escritor, no voy a dar el nombre porque él no nos está pagando el programa, pero es un escritor de arquitecto chileno y él. Me dio esta idea, porque de alguna forma es verdad lo que las críticas que se le hicieron de arquitectos hacia Vivaceta. Él fue fueron ideas primero que nada, perdón, adelantadas, punto uno. Y funcionales, porque en arquitectura tú tienes que ser funcional, que son los ejes del arquitecto. Él lo tenía. Y los periódicos de la época, también lo rescaté de uno de estos libros, valoraron, reconocieron las soluciones propuestas por Beaceta. El gobierno las valoró. Y una de esas fue la torre del reloj de la iglesia de San Francisco, que aún se conserva y viene constituyendo el hito urbano de la ciudad. Para quienes pasen por ahí y digan, oye, momento, Fermín Beaceta. ¿Te das cuenta? Entonces su estilo.
quedó también grabado y impregnado la armoniosa composición, como dicen estos arquitectos burgueses de las torres del Templo San Agustín, porque ahí lució su arte precursor del ebanismo, el ebanista. Ahí están todos esos tallados que te hablaba, porque el ebanista no solamente hace muebles, el ebanista construye arcos, cúpulas, pisos. Cimientos que van hacia las columnas que van, que pueden ser en madera o puede ser una aleación de madera y eso, ¿me entiendes tú? Entonces, él participó ahí en eso. Fue un gran artista. Yo creo que Fermín Vidaseta incorporó inspiraciones góticas. Hay algunos que, si hay algún arquitecto escuchando, alguien capaz que me mande a la cresta, no lo sé, pero yo sé que François Brunet. Él le entregó todos estos saberes porque él viene de una Europa donde están todas estas catedrales góticas, donde tienen mezcla rococó, de barroco. Bueno, él le entrega esos saberes a nuestro queridísimo Fermín Vidaseta. Entonces, ¿qué te puedo decir más de él? Son muchos hitos. Yo no puedo nombrarlos todos por el tiempo, pero yo encontré dos hitos que sí tengo que nombrar. Antes de cerrar un poco mi diálogo tan aburrido, pido disculpas a No, la no se compañera y preocupa. compañeros si ¿Cómo se te ocurre? me largo tanto. Él se traslada a Valparaíso y se incorpora a la compañía de bomberos y a la sociedad de artesanos de la ciudad. Y justamente en ese periodo también, durante la guerra con España en 1865, él se alistó en el batallón cívico de voluntarios. O sea, era un tipo súper, o sea, era un compadre polifacético, era un compadre que vivía toda, güey. Y yo lo encuentro increíble. O sea, más encima se enrola para pa ir a pelear, se enrola en el cuerpo de bomberos, acuérdate, los cañonazos, las bombas, las guerras, y más encima aprovecha también de ir a fundar la Asociación de Trabajadores en 1877, que esa fue la última obra que él fundó. Que fundó, perdón. ¿Por qué fundó esta Fundación de Trabajadores? Pueden encontrar textos en la Biblioteca del Congreso, pueden encontrar textos en la Biblioteca Nacional, en Memoria Chilena. Él fue porque quería sacar a los pobladores, a los artesanos de estos conventillos que existían, de esta pobreza. Por eso que él integró este proyecto para urbanizar. Y bueno, siendo un liberal, Fermín Vidaseta, nunca quiso participar en política. Ojo con lo que iba a decir. Política activa, política de gobernabilidad, de gobierno, del Senado, ¿ah? De la República. Y no, él hacía política social. Ojo con eso. Si hay datos, que los van a encontrar en los libros que Sergio tú mencionaste, que él ayudó a las candidaturas de José Tomás. Creo que José Tomás, no me acuerdo el apellido de ese presidente, pero sí el de Vicuña Mackenna y Santa María. Yo ahí no quiero entrarme en política porque lo apoyó, qué sé yo, pero obviamente no era alguien ligado a la política. Sí a la política social, de desarrollo, de acción, que es totalmente distinto al otro tipo de política. Y él, lo más importante, que abogó también por la dignidad de los artesanos. No solamente por los artesanos, la familia de los artesanos. Acuérdate que no solamente se atendían los socios en estos centros médicos que él había hecho, y en las boticas, la familia también. Acuérdate si moría un socio, si le daba Exacto. una cuota a la viuda, etc. Entonces, yo creo que desde ese reconocimiento y respeto de la dignidad que le entrega a los artesanos, es tremendo. Yo pienso que a Fermín Vivaceta debemos recordarlo y honrarlo. Como un hombre del pueblo, primero que nada, como un visionario, segundo, y fíjate lo que voy a decir aquí, lo que dijo la profesora María Angélica Illanes, lo que dice el profesor Sergio Grestoso, lo que dice el profesor también Gabriel Salazar. Fue un sujeto amoroso, fue un sujeto histórico. Fue un sujeto histórico. Sabía y reconocía sus fuerzas sociales, sus fuerzas políticas de la época, Exacto. sus fuerzas culturales, sabía de la economía de la época, era un sujeto histórico, estaba a la vanguardia, fue tan adelantado como Francisco Bilbao. No quiero poner una pelea entre los dos, pero yo te digo, él viene desde más abajo. Acuérdate que su mamá era obrera, lavandera. Francisco Bilbao viene de una clase más elevadita, pues.
Pero este tipo fue grosso. Yo lo encuentro que fue, siempre adhirió a la causa de los movimientos sociales, adhirió a las organizaciones de los más desposeídos, de su bajo pueblo, hombre, de lo que nos pasa a nosotros hoy en día, del bajo pueblo, de los artesanos, de los obreros, de esa sociedad que está excluida. ¿Qué más te puedo decir? O sea, es mucho. Este tipo es tremendo. Yo no puedo seguir destacando más cosas porque me voy a ir en la volada, como dicen, pero yo te puedo decir que es mucho lo que hizo, y lamentablemente producto del progresivo trabajo, del esfuerzo que hizo siempre, porque fue un tipo muy, a la vez íntegro, fue muy energético, ¿eh? Su estado de salud se deterioró, él tuvo una parálisis tremenda, que le duró lamentablemente de los años 1880, no recuerdo bien, creo que murió el 88, no me recuerdo, lo siento. Murió el 90. El 90, perdón, creo que la parálisis... Muchas gracias. Creo, 1890. Creo que la parálisis lo afecta en el 1882 y vive con esa condición a más o menos 8 años. Sí, fue una pena. Yo la verdad que no quiero entrar porque tuvo engaño, el gobierno lo dejó de lado en cierto sentido. Él tenía un dinero, eso sí, pero vivió también excluido y en la pobreza. Llegó a la pobreza. No quiero entrar en ese tema porque ya es otra parte de la historia, pero lo que sí les puedo decir que la obra que él dejó sobrepasó todos los límites, y yo también me pregunto, como tú, que esto es un error garrafal de excluirlo de un proyecto de ley y se tiene que reestructurar. Así de simple. Muchas gracias. Perdón, bueno, por los comentarios y análisis de históricos de Rodrigo Rodríguez, oye, ya un querido y clásico de la historia secreta del artesanado chileno. Oye, Rodrigo, yo también quería comentarte unas cuestiones con respecto a eso, o sea, a mí me llama mucho la atención. Dale. Pero, oye, vamos a ir a los comentarios de la audiencia en un minutito más, ¿ya? Pero antes quiero, para que no se me vaya. Yo lo que siento, Rodrigo, es que Fermín Vivaceta fue en su momento un compadre que, muy honesto, porque yo tengo entendido que en el libro este de que le citamos, uno de los libros, dicen que los partidos políticos de la época fueron a ofrecerle cupo y que se tirara campaña, y él lo rechazó siempre. Entonces siento que ahí se ve una honestidad sincera, ¿no?, de adentro, de estar haciendo lo que estaba haciendo por... verdaderamente la causa de las clases, de los sectores populares, ¿no? Del artesanado de la época. Entonces siento que él fue una persona honesta en ese sentido, y además siento que también, no quiero usar palabras equivocadas, pero siento que fue una persona muy suspicaz, muy hábil, en el sentido de corregir los errores del pasado, tal vez. Error puede ser una palabra muy mala, por ejemplo, meterse en la política partidista, ¿no? Y salirse de esa cuestión, como no tocarle esa fibra sensible a la oligarquía, ¿cachai? Exacto. Y generar espacios autónomos donde tú generas tus propias políticas, ¿cachai? Entonces, es como una forma, siento yo, de seguir ejerciendo tu soberanía, pero no le toquemos la fibra sensible a estos otros porque ya sabemos lo que va a pasar. Exacto. ¿Cachai? Tuvo la experiencia de la sociedad de la igualdad, acuérdate. Él sabía lo que podía pasar. Exacto. Y lo otro es que siento que se aprovechó positivamente, a veces la palabra aprovechar suena como fea, pero siento que aprovechó positivamente la normativa jurídica de la época que aseguraba el derecho de libre asociación, ¿no? Sí. Obviamente hemos estado comentando que aquí el derecho de la libre asociación era para la oligarquía, para que ellos se asociaran con su capital y toda la cuestión. Absolutamente. Pero él rescata ese derecho, se afirma de uña y diente, y hace que la gente, los sectores populares, el artesanado principalmente, se organice, aproveche ese derecho, que no lo pierda. Exacto. ¿Cachai? Pero yo creo que lo más interesante, lo vamos a leer en un comentario que salió ahí, que lo vamos a revisar todo, ¿eh? Tranquilo, es que fue una persona que no se rindió en el sentido de arengar a su sector, a los artesanos, a la gente de su origen, de arengarlo en el sentido, estimado y estimadas, tenemos que seguir luchando. ¿Cuál es la marea? La manera, organizarnos, conformar asociaciones. Totalmente unirnos. De acuerdo. De hecho, en este texto que nosotros le citamos, el de la
la Unión y Fraternidad, de sostenida por las asociaciones cooperativas, en un párrafo dice textual: lo único que necesitamos los artesanos, los obreros de Chile, para subsistir en medio de este capitalismo, es unión y fraternidad. Exacto. Unión y fraternidad, nada más. ¿Cachai? Entonces, sintetizando brevemente para después seguir comentando, me parece que el compadre es un compadre, pero increíble, increíble. Sintetizando, mira, no sé qué otra palabra usar. No, es que está súper bien lo que decís tú, porque él, como estaba instruido desde muy pequeño, la madre lo ayudó a instruirse muy bien, entró al Instituto Nacional, tuvo una educación de primera categoría, se empapa muy bien. Entonces él sabe estas artimañas del gobierno. Tú, eso de que hablaste, ese código que estaba ahí en la Constitución, que podía él tomarse de eso para poder organizarse, es lo mismo que hacen los tipógrafos. Acuérdate que la Sociedad de Tipógrafos de Chile, cuando se funda, obviamente, eso fue, si no me equivoco, 1853. Bueno, ellos, ¿por qué fundaron y estaban de bajo perfil? Porque estaban siempre instruidos. Los tipógrafos siempre estuvieron con libros, siempre estuvieron con esa instrucción. Quizás muchos tuvieron que hacer formación en otras imprentas como alumnos, discípulos, pero ellos se instruyeron muy bien. Y yo creo que Fermín Villaseta, ese vanguardismo que tuvo, que tú dices, es de otro planeta, po. Si estamos hablando, oye, no estamos hablando del siglo XIX ni XX. Estamos, no. O sea, perdón, estamos hablando de mucho. O sea, claro, estamos hablando del siglo XIX, pero de una época donde los desarrollos de políticas sociales no existen, donde no existe una instrucción pública educativa, donde no existe una instrucción universitaria, donde el bajo pueblo está excluido. ¿Me entiendes tú? Y este compadre viene a remover todo, pero desde el altruismo. O sea, exacto, él ocupa algo que yo diría, que se podría decir, este compadre fue ilustrado, pero se adelantó a su época. Muchos concuerdan, sí, conmigo, los mismos arquitectos, que yo leí un par de textos esta semana, muchos hablan de eso, muy sutilmente, porque no les gusta tirarle flores, pero dicen, no, el compadre está dentro de los grosos, ¿eh? Desde los campeones mundiales, sí, de arquitectos, ahí está posicionado. Oye, Rodrigo, antes de continuar con estos comentarios y seguir con la pauta que teníamos preparada para hoy, me gustaría mencionar una cuestión que te la quiero dejar ahí, ¿ya? Para hacer un paréntesis, ya te la quiero dejar ahí. Dale. Fermín Villaseta, artesano, mutualista, padre del tema de las cooperativas. Mutualismo. Oye, arquitecto. Constructor. Arquitecto. ¿Te acuerdas de la otra vez que estábamos conversando del currículum de Beatriz Navarrete? Ah. ¿Qué es Beatriz Navarrete? Arquitecta, estimados y estimados, Beatriz Navarrete, la que hizo la historia del CNCA. No, es arquitecta. No lo nombra. Y no nombra a Fermín Villaseta. ¿Qué te parece, no sé, Rodrigo? Garrafal, pues, oye, soy arquitecto, yo lo nombro. Por último, ya no hablo desde la dignidad, no hablo desde la ayuda, qué sé yo, de los artesanos del bajo pueblo, pero lo nombro porque está dentro de los campeones. Oye, te estoy diciendo, el tipo está reconocido como uno de los grandes arquitectos. ¿No lo nombráis? Bueno, yo creo que ahí parece que falta más lectura, hay que ir más a la biblioteca. Oye, hay internet, tú podéis poner ahí arquitectos chilenos de 1850. Te aparece, po. Ya, oye, te dejo esa cuestión ahí, porque recordar a los colegas que nos están viendo, que esta historia oficial que nosotros estamos denunciando, que omite, que excluye casi toda la historia, bueno, no casi toda, toda la historia social del artesanado chileno, fue redactada en un anteproyecto de ley del 2017, que hizo el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que fue redactado por una arquitecta que se llama Beatriz Navarrete. ¿Ya? Que tiene unos doctorados en teoría del arte, en historia del arte, no sé qué. Y teniendo, fíjate, o sea, primero, personaje histórico de Chile. Segundo, personaje histórico del artesanado en Chile. Tercero, personaje histórico de la arquitectura en Chile. Y no lo nombras. No. O sea, ya, te lo dejo ahí. Oye, dale. Rodrigo, antes de continuar, me gustaría hacer dos menciones, ¿ya? Primero, oye, el colega Luis Espinosa, que nos debe estar viendo por ahí, Luis, ya yo quedé de hacerle una mención, y encuentro que esta mención es súper coherente con el programa de hoy. Luis Espinosa está trabajando en un proyecto de abrir escuelas en poblaciones
para enseñar orfebrería, ¿ya? Desconozco exactamente el detalle de cómo es la escuela, pero mira, me dice aquí, se llama Taller Tata Inti y creo que lo está autogestionando en este momento en la municipalidad de Lo Prado, ¿ya? Él está acumulando herramientas, ¿cachai? Para ir a enseñarle a gente que, digamos, no tenga la posibilidad de pagar una escuela, pero sí que puedan tener, ojalá, la posibilidad de aprender por lo menos este oficio tan bonito que es la orfebrería, ¿ya? Mira, el tallerista es Luis Espinosa González, que es fiel auditor de Difusión Artesanía, y dice que está trabajando en el Comité Creativo Roxana Valdebenito, ¿ya? Mira, me dice que el curso ya está completo, o sea que parece que ya no hay más cupos, ¿ya? Por el momento. Pero iremos a donde quieran, las herramientas están. Tiene un costo para comprar materiales y eso se informa una vez que las personas lo solicitan, ¿ya? Entonces, pero creo que el costo es mínimo, ¿ah? Es como para comprar algunos insumos básicos, ¿no? Ahí Luis nos comentará. Me parece relevante porque él también, al igual que las metaleras, está levantando o intentando levantar estos proyectos autogestionados, ¿no? Para llevar estos conocimientos, estos oficios a los sectores donde por lo general no llegan, ¿no? Entonces, le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo al colega Luis Espinosa, que siga adelante con la escuela, el taller Tata Inti, y obviamente a toda la gente, a todos los colegas que están haciendo estas intentos, ¿no? Estos esfuerzos de generar escuelas tal como lo hicieron en su momento los artesanos, los mutualistas, ante la falta y el abandono del Estado, ¿no? Ya, Maravilloso. esa mención quería hacer primero. Quiero Maravilloso. retomar un poquito, ¿cierto? Bacán, ¿cierto? Ya, Maravilloso, saludos sí. Luis, saludos. Saludo a Luis, un gran Oye, abrazo. Rodrigo, quiero volver un Dale. poquito al tema antes de entrar en los comentarios. Sobre todo esta evidencia, estos registros que hay, estas construcciones que quedan de Fermín Vivaceta, que a pesar de eso fue totalmente omitido, nosotros Exacto. estuvimos con Made ayer en el centro, ¿ya? Y aprovechamos de hacer un video con una Súper. escultura que hay ahí, Súper. ¿ya? Para quienes estén en la región metropolitana o pasen por Santiago, que sean artesanos y artesanas y quieran ver la escultura de Fermín Vivaceta que está en el municipio de Santiago, loco, es para no creer, o sea, monumentos, esculturas, bibliografía, investigación histórica, y aún así, totalmente omitido de la historia de la artesanía, ¿ya? Y Les voy a calles, tirar el... calles, Ah, y nombres de calles, por nombres supuesto, de ya. calles. Estimado y estimada, les voy a tirar el video, de ahí lo comentamos y ahí vamos a sus comentarios, ¿ya? Está, bueno, sí. Ya, a ver si el Steam ya me lo tira. Ya, atención, ahí va el video. Espérate, ¿cómo era con como el profesor Rosa? Acérquense casi al ojo. Ya, ahí va el video. Acérquese ahí. Bueno, estimados y estimadas, aquí siguiendo la historia secreta del artesanado chileno, aquí estamos en pleno centro de Santiago, frente al Cerro Huelén, ¿ya? Pasando por la Alameda, ¿ya? Que hay un mercado de artesanía, ¿no es cierto? Y aquí en Diagonal Paraguay con la Alameda justamente está esta escultura, ¿no? De Fermín Vivaceta. Ya es interesante porque es una persona que es clave para la historia del artesanado chileno y para la historia de Chile, ¿no? Se le dice el padre del mutualismo chileno y obviamente, como este programa es la historia secreta, ¿no? Ha sido completa y absolutamente omitido de la historia de la artesanía que hizo en su momento el Estado, ¿no? A pesar de que aquí y en otras ciudades hay monumentos como este que tengo acá a mi espalda, que es una clara evidencia de que esta persona existió, fue importante. Ahora, lo triste es que si ven el monumento, yo les voy a mostrar en un ratito más, ahí esto tenía una inscripción que tristemente está tan llena de pintura que no se ve. Entonces, cuando la gente pasa por aquí no sabe quién es, ¿no? Y quizás lo confunden con otras personas o quién sabe. Pero esta persona fue muy importante en la historia de Chile, en la historia del artesanado chileno, la historia del mutualismo chileno, la historia de la organización de los artesanos y bueno, totalmente omitido de la historia oficial. Pero aquí, mira, en pleno Santiago, hasta una escultura le tienen. ¿Qué tal? Oye, Bueno, qué bueno ¿qué el te...? video.
¿Qué Buenísimo. tal, estimado y estimada, No, el video? buenísimo, buenísimo. Hecho artesanalmente. Le agradezco a la madre que me ayudó con la cámara. Estaba más asustada de que nos la robaran la cámara, güey. Bueno, tranquila, madre, loco, si no pasa nada, no pasa nada. Ya. Bueno, ahí está el video para que sepan de que hay un monumento ahí que está en el centro de Santiago. En otras ciudades hay otro. ¿Cómo tú puedes obviar semejante personaje con estos registros? No, no lo entiendo. Sí. Ya, oye, Rodrigo, vamos a los comentarios. Súper, vamos, démosle. Ya, vamos a los comentarios, ya. Pero antes de ir a los comentarios, oye, no, de nuevo, otra vez, Sergio, ya. Estimado y estimada, les recuerdo que este programa, Difusión Artesanía, La Historia Secreta, el Late, el Stringer, todo se paga con los recursos que ustedes nos pueden aportar, ¿ya? Yo hoy día les iba a dar una breve cuenta pública, pero no alcancé a organizarla para rendirles más o menos en lo que hemos estado usando la plata y todo el tema. Ya hemos comprado algunas herramientas, ya se pagó el Stringer, ¿cachai? El Stringer vale $25, ¿ya? Mensuales, son alrededor de 20 lucas, ¿ya? Y con eso podemos hacer, por ejemplo, las gráficas de atrás, ¿cachai? Ese video que acabo de subir, con eso lo podemos subir, ¿cachai? Compramos un par de tarjetas VIP para poder ir a hacer ese tipo de registros, ¿cachai? Y en eso estamos usando a grandes rasgos los dineros. Yo no recibo ningún pago, mi trabajo es totalmente altruista, solidario, la madre tampoco y ningún invitado, ¿ya? Solamente estamos usando la plata para comprar este tipo de herramientas o insumos que nos permiten desarrollar técnicamente el programa, ¿ya? O todo lo que tenga que ver con difusión artesanía. La próxima semana o en estos días espero poder rendirles la plata a cabalidad, ¿ya? Para que sepan en qué se está usando. Y les repito, ningún peso está entrando para mí. Yo el trabajo que lo hago de manera completamente altruista, más de igual, y todas las personas que están trabajando en torno nuestro, ¿ya? Solamente usamos los dineros para cuestiones técnicas. Y bueno, todavía faltan conseguir recursos, hay que seguir pagando el Stringer para poder hacer estas transmisiones, ya son $25 mensuales. Y hay que comprar, estamos viendo, cotizando un computador para poder hacer reuniones más amplias, más masivas, que puedan utilizar mejor el Internet, ¿ya? Prontamente le vamos a dar el resultado de esa cotización para que puedan los que quieran apoyar. Después les voy a dar el teléfono de contacto para quienes puedan hacerlo, ¿ya? Y ahí con un WhatsApp les decimos la cuenta donde pueden transferir y así construimos este medio independiente y podemos seguir siendo una voz disidente sin depender de que nos den la plata de otro lado y teniendo que callar cosas porque nos facilitan. No, 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 no queremos eso, ¿ya? Difusión Artesanía no está a la venta, ¿no? Y necesitamos en Chile, pienso yo, medios como este que puedan ser una voz independiente, disidente, crítica y obviamente de denuncia, porque aquí nadie se atreve a denunciar nada, solamente nosotros, tristemente, ¿ya? Bueno, esa, ay, se me salió un gallito. Esa era la mención, estimados y estimadas. Ya, Rodrigo, ¿estás ahí? Acá estoy, te estoy escuchando. Oye, bueno el video, me gustó, me gustó, me trajo nostalgia a Chile y esa estatua del padre del mutualismo. Te pasaste, ¿Cierto? felicitaciones, te pasaste. Buena. No, si estuve un ratito, sí, para que vean que se pueden hacer cosas, ¿no? Y esos pasajes de la micro, porque nosotros tenemos que pagar micro, lo hicimos con recursos que ustedes nos envían, ¿no? Para que no nos salga tan salado, ¿ya? Voy a dar una cuenta prontamente, ¿ya? Apenas tenga tiempo, para que ustedes sepan que esto se está usando responsablemente. Ya, vamos a los comentarios. Mira, Luis Espinosa mandó varios comentarios. Hola, ¿cómo están? Súper la Taracea, espectacular. He visto joyas en Taracea. Mira lo que dice Luis Espinosa. Bodoque Vaquito dice, bien ahí, amigos. Luego comenta nuevamente, pucha, yo en esa época hubiera pertenecido a los tipógrafos. No me hubieran aceptado tal vez en la de Vivaceta, pero igual los apoyo. Vamos, pónganle bueno. Muchas gracias, Bodoque Vaquito. Luis Espinosa, jijiji, tramposos. Ah, por la pregunta que tú hiciste de las mutuales. Oye, Rodrigo, yo quería Exacto. comentarte algo de eso, ¿eh? La Unión de Cuenta. Artesanos de Santiago sigue activa, sigue activa.
Yo Sí, lo tengo sé. entendido de que con el golpe militar, cívico-militar de 1973, todas estas asociaciones mutuales tuvieron un periodo de crisis porque obviamente fueron perseguidas, vigiladas, ¿no? Sí, Pero creo que lo sé. después como que la presión de los militares como que bajó un poco y ellos pudieron seguir existiendo, ¿ya? Entonces, Claro. ojo ahí, yo no tengo el patrimonio de la verdad, pero tengo entendido que existe hasta el día de hoy. Y está ahí en la cisterna, creo, en Riquelme, no sé cuánto. Y existe la de San Felipe, la otra vez nos comentaban que existía la de La Serena todavía. Entonces, ojo ahí, Exacto. tal vez no de la misma forma que en esos años, ¿no? En 1800 y tanto. Pero existen, Pero ¿ya? están, Entonces, eso es lo importante. están, ¿ya? Ya, Jorge Ramiro Orfebre comenta, yo creo que todavía existe, y si no me equivoco, en Valparaíso, con respecto a esta misma pregunta, ¿eh? Ojo ahí. Bodoque Vaquito comenta, yo vivo en Valpo y los artesas allá están puro fumando Yangaman. Uy, uy, uy. Bodoque Vaquito, ¿eh? Mira. Después comenta él mismo, o ella misma, no sé quién es. Aunque la arquitectura del puerto tiene más influencia inglesa, por lo que yo he visto, claro, Santiago sin duda francesa. Mira, qué interesante observación, ¿eh? El tema de arquitectura. Sí. Luego comenta, Bodoque Vaquito. Y Vivaceta sí tiene trabajos también ahí en Quinta Normal, he visto, mira, dice que ha visto en Quinta Exacto. Normal, sí, yo sé que hay Hay algo, mucho, sé que hay hay. mucho. La otra vez leí que había algo de Vivaceta en Quinta Normal también, ¿eh? No, no me acuerdo exactamente cuál, pero sí sé que hubo uno. Mira, Pepita Pérez dice, con respecto a la omisión de Vivaceta dentro de la historia del artesanado chileno, supongo que se refiere a la historia del CNCA. Me atrevo a decir que precisamente ahí se deja ver la mirada del Estado acerca del valor de los artesanos. Qué interesante Exacto, ese comentario. muy buena reflexión. Yo la apoyo también, es así. Mira, muchas gracias, Pepita Pérez, por estar. Víctor Zapata, oye, otro gran seguidor de Difusión Artesanía. Pone unas manitos así como chocando, ¿eh? Son tres manitos. Gracias, Víctor, por estar. Oye, muchas gracias por estar, el Víctor. Bodoque Vaquito comenta, no hay que olvidar la influencia anterior en Chile, al menos la española, que es importante. La francesa en esa época era como la más moderna, lo más rupturista, hoy ya olvidada. Ojo con esa, supongo que va enfocado a lo que tú dijiste de la ebanistería, ¿no? Claro, lo que pasa es que la colonia, mira, yo no quiero contestar la pregunta, engrosarla, obviamente, pero sí puedo hacerle un alcance. Es verdad que los españoles, todo el proceso de la colonia, traen precisamente toda esa esencia constructivista de España, pero se fue mezclando. Y obviamente en Chile quedaron varios ribetes sobre la arquitectura, el arte, sobre todo la pintura. Ojo con eso. Pero la influencia francesa también, yo creo que marca un antes y después, que eso tiene relación más con el siglo XIX. ¿No? Con la construcción del Palacio de la Moneda, la construcción del Museo de Bellas Artes, ya empiezan ahí a connotarse y empieza, digamos, lo francés empieza como a sobresalir más. Pero la española, ojo, siempre estuvo ahí. Bueno, fueron los españoles Exacto. los que llegaron en el siglo XVI. Exacto. Oye, muchas gracias, Bodoque Vaquito, ¿eh? Víctor Zapata comenta, un gran personaje que un programa sería poco. Totalmente, Poquísimo, totalmente. poquísimo, poquísimo. Totalmente. Oye, vamos a intentar hacer más de esos videos, ¿eh? Creo que está divertido, ¿no? Ya. Oye, mira, Lorena Vergara, nada de aburrido. Gracias por compartir estos saberes. Mira, ahí te mandaron un saludo, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. Luego, Un dice abrazo, Lorena Lorena. Vergara, creo que educarse y educar es maravilloso, gracias. Ahí justamente hay un valor, pues no, Rodrigo, el tema de Sí, educarse y agradece. autoeducarse, ¿eh? Exacto, la Lorena, autoeducación. exacto, Lorena Vergara dice, dignidad tan necesaria en estos días, mira, pues claro, ahí está la cosa, pues, Lorena. Creaciones Vikram, dice, aplauso, 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 aplauso. Mira, Bodoque Vaquito dice. Claro, estos intelectuales o artistas de esa época eran potentes. Hoy Exacto. hay puro simiaje, hoy hay puro simiaje. En las universidades y gobiernos, nada que hacer. ¿Qué Estamos tal, trabajando, Bodoque? yo le digo que estamos trabajando para cambiar eso. Estamos trabajando. Bodoque Vaquito, sí. Oye, a mí también Oye, me llama la atención ese comentario porque. la lanza. Claro, no, la derecha es la flecha. Oye, a mí también me llama la atención ese comentario, porque de verdad siento que con lo que hemos leído en esta serie de transmisiones,
vemos a intelectuales muy potentes, muy, muy potentes en el siglo XIX. O sea, son realmente sorprendentes, ¿eh? Yo estoy realmente sorprendido con esta relectura que me ha tocado hacer de los textos. Oye, pero lo estamos rescatando. Lo estamos Exacto. rescatando, eso es importante. Mira, vuelve a comentar Bodoque que Vaquito dice, hay que entender que todos o la mayoría estaban movidos por el romanticismo. Eran hombres que perseguían un ideal romántico de moral y justicia. La época crea sus propios hijos, dice Bodoque Vaquito. María Angélica Díaz Villalobos, oye, mira, María Angélica Díaz Villalobos que se está lanzando a diputada por el Distrito 10, el colega artesana de Providencia. Dice, no sabía que estaba ahí. Es el tatarabuelo de mis hijos, jajaja, ja, ja, por la cultura de Fermín Vidaceta. Oye, a propósito, quería aprovecharle de mandarle un abrazo a María Angélica, porque tú la entrevistaste a ella hace poco, Sí, pues si estuvo ¿cierto? el jueves con Sí, nosotros aquí. exacto. Yo vi el programa y yo la felicito porque se empodera de un ámbito netamente político-social. Y eso yo lo felicito, porque va con otra fuerza y yo la adhiero a su candidatura también. Me parece genial que las mujeres se empoderen de ese, y sobre todo una artesana. Fíjate Claro. bien, un artesano, o sea, esto es súper importante lo que está pasando con ella. Ojo, hay que seguirla, Sergio, hay que estar atento. Exacto. No, o sea, hay que estar atento con lo que pasa con María Angélica Díaz, ¿eh? Sí, Oye, es muy fuerte. es muy fuerte, sí, ¿no? Por eso mismo la convocamos. Es un hecho No, es muy fuerte, muy es un fuerte. hecho Súper, tremendamente súper, fuerte. yo la escuché, súper inteligente, súper empoderada, tiene súper claro para dónde va el tema y es de luchadora. Ojo. Exacto. Ojo, es de lucha. Ojo con eso. Exacto. Bueno, ahí saludos para María Angélica Díaz Villalobos. Recuerden que pueden patrocinarla en el Cervel. Métanse a cervel.cl y la buscan ahí para patrocinarla en la opción diputado, Súper, ¿no? Buscan súper. María Angélica Díaz Villalobos. Necesita 2.500 firmas para ser candidata. 2.400 y tantas, ¿no? Ya, ojo ahí, María Angélica Díaz Villalobos. ¿Ah? Y si sales diputada, oye, acuérdate de nosotros. Ya, Tania Vázquez Teuber dice, buena compa, saludos. Lorena Vergara comenta, yo la apoyo. Mira, María Angélica Díaz Villalobos, qué buena, man. Bueno, esos son los comentarios que llegan hasta el momento. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué te parecieron los comentarios? Están bien buenos, ¿no? Súper, súper potente. Me parece súper bien que la gente, las compañeras y los compañeros participen de este ciclo de artesanado, porque yo cuando me llamaste para participar, cuando tuvimos esa oportunidad de conversar, hicimos una autogestión y nos autoorganizamos y autoconvocamos y autoeducamos. Yo creo que por ahí va el tema, por ahí tiene que ir. Y yo lo apoyo, totalmente. Exacto. Ya, oye, Rodrigo, llegó la parte más, digamos, la última parte del programa, que tiene que ver con las conclusiones. ¿Ya? Exacto. Queremos invitarlos, estimados y estimadas que están viendo la transmisión, a que reflexionemos en torno a una cosa juntos, ¿ya? Ustedes pueden comentar. Según lo que vayamos haciendo, esta parte es como la reflexiva, ¿no? La de debate, la de discusión, y creo que va a salir bastante interesante. ¿Qué tal si nosotros rescatáramos todo este legado de Vivaceta, sus valores, su motivación, su forma de ser, el tema de la autonomía, ¿no? De la autogestión, el tema del mutualismo, ¿no? Y lo trajéramos a la actualidad. Sería posible. Rodrigo, ¿qué opinas tú al respecto? Uf, tú apuntaste algo muy importante, que es que nosotros estamos, ¿verdad?, que estamos revisando una historia del pasado, y no hace mucho tiempo, pero sí del pasado. Y esa es la idea, la autoeducación y hacer un marco histórico es la idea de sacar las primicias precisamente de los datos más fehacientes, estos datos que no aparecen en la ley de anteproyecto, nosotros lo hacemos. Por eso que hay que traerlo al presente. Y yo pienso que el legado de Fermín Vidaceta debemos recuperarlo y traerlo como tú dices. Me tomo de tus palabras, traerlo al presente. Y yo precisamente rescato estos aspectos imprescindibles. ¿Por qué imprescindibles? Apoyarse desde las organizaciones sociales, desde la autogestión, que las organizaciones guíen los procesos de desarrollo social. Y participativo es tremendamente importante. Y sobre todo la autoeducación. Esto se tiene que hacer desde un apoyo
de las organizaciones, no individuales, porque aquí estamos hablando de la fraternidad, la cooperación, la cultura igualitaria. Integrar el proyecto Fermín Vía Z desde la fraternidad, el cooperativismo y la cultura igualitaria son los ejes que nosotros podemos tomar hoy en día, porque hoy en día hay autogestión, hay fraternidad, fíjate, hay personas que sí están solidarizando con otras, hay cooperativismo, como la amiga que se está presentando a la candidatura, como las amigas que están haciendo los talleres o el amigo que está haciendo este taller también, que está invitando a las personas. O sea, estamos autogestionando. Yo creo que hay que seguir insistiendo en la creación de nuevos cabildos independientes, me explico, organizaciones. Tener autonomía propia desde las comunas, desde los barrios y las poblaciones, tremendamente importante, sobre todo en barrios conflictivos. Porque de esa manera tú puedes tomar el proyecto de Viva Z y traerlo al presente. Tienes que insistir en eso, como difusión artesanía. Lo que tú haces es el ejercicio de insistir, denunciar la historia, lo que no se cuenta, pero siempre avalándonos en referencias bibliográficas. La lucha que hacemos, como tú bien dices, me tomo tus palabras, es una lucha de autoeducación. Y yo me adhiero a eso. Lo otro que yo creo que Fermín Vía Z lo podemos traer al presente también es como él integró, invitar a integrar a personajes públicos, desde constituyentes, concejales, por ejemplo, alcalde, que las asambleas, por ejemplo, sean participativas, in situ. ¿Qué quiere decir? En el propio lugar, para que las autoridades entiendan la realidad de los artesanos. Si tú no invitas a la gente in situ, a las poblaciones, a las tomas, a los barrios, a las regiones, ¿cómo van a saber si estos compadres no bajan de sus casas? Entonces pienso que la creación de estas asambleas directivas, constituidas por los propios artesanos, ojo, y pobladores, porque muchos artesanos yo sé que son pobladores, organizan ollas comunes, organizan a los artesanos para ver si podemos vender en Navidad, si podemos vender para septiembre, si la municipalidad nos presta un espacio. Entonces se tiene que autoorganizar eso. Por eso que yo tomo lo de Fermín de BAZ en el sentido que él hizo una creación de asamblea, él constituyó una unión de artesanos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es volver a constituir directivas, pero esas directivas tienen que ser constituidas por los propios artesanos. ¡Ojo! ¡Ojo con eso! Por lo tanto, dar un eje, yo diría, racional, constructivo, de los problemas que atañen a la comunidad, tanto en lo económico y lo sociocultural, que esos son los dos ejes, lo económico y lo sociocultural. Porque si tú no atacas eso, es difícil que puedas integrar cultura. Si no atacas lo económico, ¿cómo los artesanos van a vender en una comuna, en una región, por ejemplo? Entonces yo creo que esto permitirá sacar de las calles, no solamente jóvenes, bueno, que caen en la droga, en la delincuencia, o en problemas económicos, que es terrible, es una pena, pero se debe hacer con proyectos sólidos. Por eso que emanen desde estas asambleas, pero con el apoyo gubernamental. Acuérdate que Fermín Vía Z hizo un proyecto político-social. ¿Por qué nosotros no podemos hacer una asamblea en una población y constituirla con el apoyo gubernamental y que esos recursos, precisamente, que lleguen de lo gubernamental, solventen estos proyectos que nosotros estamos presentando? Y no solventar llamados a concursos, que lo único que hacen estas cuestiones es excluir a los artesanos. Los concursos no sirven para un proyecto mutualista. Los concursos no existen para un proyecto societario. Los concursos no es un proyecto solidario, fíjate. Excluye. Excluye la dignidad de los artesanos. Entonces, ¿qué quiere decir? También incluir redes de apoyo. Porque ¿qué hizo Fermín Vía Z? ¿Por qué lo traigo al presente yo? Porque él hacía redes de apoyo. Acuérdate que él funda, está en la educación, obviamente está haciendo la fundación de las escuelas nocturnas, está en la Sociedad de Unión de Artesanos, está viajando a Valparaíso, está viajando al norte, está viajando al sur, el tipo se está moviendo. ¿Por qué no puede haber un Fermín Vía Z a esta época, por ejemplo? Yo te pregunto, ¿por qué no puede también estas redes de apoyo pueden ser también de los mismos gremios artesanales? Lo que tú estás haciendo, por ejemplo, con Difusión Artesanía. Tú eres una voz que está autogestionando, autoeducando. Y tú te puedes unir a otra.
pero las otras también tienen que unirse a ti. Tiene que haber un cooperativismo, tiene que haber un mutualismo, porque si no hay ayuda mutua no sirve esto. No sirve. Entonces, ¿cómo tú vas a incluir, cómo vas a crear redes de apoyo si hay otras organizaciones que cierran sus puertas? ¿Cómo voy a incluir esta creación de redes si hay artesanos que dicen no, es que nosotros ya estamos trabajando con el gobierno? O que otros te dicen no, nosotros ya estamos trabajando con el Ministerio del Arte y la Cultura, pero igual te mandamos saludos, buena onda que tengáis tu programa. No, po. Somos todos, no somos nadie. Entonces, ¿qué quería decir? Yo tomo a Fermín Villaseta en el presente y digo, hay que incluir estas redes de apoyo desde los gremios, las organizaciones regionales, las organizaciones de poblaciones, las organizaciones de las tomas, para intercambiar ideas, weón. Saberes, experiencias sociales, weón. Que alguien te diga, oye, ¿sabes, compadre? Nosotros, este es el problema que tenemos. Bueno, compartámoslo, po. Que sea una ayuda mutua. De ahí nace el mutualismo. Si de eso se trata esta historia secreta, de cómo integramos el mutualismo y rescatar el verdadero mutualismo que nos heredó Fermín Villaseta. Oye, lo heredó el siglo XIX, pero lo rescatamos en el ahora. También lograr desde las regiones, yo creo, comunas, poblaciones, sobre todo tomas, que hay gente que está lamentablemente excluida de los proyectos de urbanización en Chile, porque es lamentable la precariedad en la cual no existen esos programas. Creación de talleres artísticos, por ejemplo. Talleres artísticos culturales. Yo trabajé en eso, en Chile. Trabajé en los colegios en talleres artísticos culturales para niños del Sename. Trabajé en colegios en riesgos sociales. Y podía enseñar diferentes oficios, supervisados por los propios artesanos, como monitores, como profesores talleristas. Eso es lo que hizo Fermín Villaseta, lo que hizo Francisco Bilbao, porque cuando hizo la escuela, ¿quiénes daban las clases de gramática? ¿Quiénes daban las clases de orales para aprender a leer, dibujo lineal? ¿Quién hacía las clases de francés, de inglés, Juan, en el siglo XIX? Santiago Arco, Francisco Bilbao, Benjamín Vicuña Mackenna. Y aquí Fermín Villaseta fue profesor, director de las escuelas. Entonces, ¿por qué nosotros podemos llevar ese proyecto? Pero claro, si a ti no te pagan, tú no lo haces, pero hay que partir por algo. Entonces, cuando uno lo hace por salud a la bandera, lo que le está diciendo al gobierno es decirle, no, compadre, nosotros nos estamos autogestionando, estamos haciendo talleres artísticos culturales. ¿Por qué no se siguen esos talleres artísticos culturales? Porque ahí podéis invitar a niños, jóvenes, adolescentes, abuelos, weón, familias completas, a talleres de lenguaje, de orfebrería, de lo que sea, weón, de lo que sea. Incluso, ¿por qué no lograr crear una escuela como lo hizo Fermín Villaseta? Para solo artesanos, una cámara de artesanos, solo de artesanos, como un proyecto así mutualista. Por eso que te digo que es urgente crear estas instancias de desarrollo económico, trabajando desde las diferentes organizaciones artesanales con sus respectivas directivas. Hay que llegar a un acuerdo. Todo se habla desde el altruismo, todo se tiene que hablar desde la resiliencia, por ejemplo. Entonces, de esta manera, invitar a los municipios, que participen los concejales, participen los constituyentes, que participe el departamento. Acuérdate que todas las municipalidades tienen un departamento de impuestos internos. Hay que invitar a ese hueón, po. Yo a ese hueón lo llamo, po. Oye, ¿dónde está el que está encargado de la municipalidad de impuestos internos? No vino. No, po. Yo no comienzo la reunión si no viene. Tiene que venir ese hueón, po. Porque ¿qué queremos nosotros? Necesitamos que esté para que podamos hacer estos proyectos de forma legal. Y de esa forma, recuperar espacios físicos que puedan establecer puntos de venta a través de propuestas solidarias y cooperativistas desde la autogestión local, weón. Y también gubernamental, porque hay que hacer política social. Lamentablemente tenemos que invitar a estos tipos. ¿Cachai? Por eso que se puede aplicar una política social, y esa política social es la que hizo Fermín Villaseta. Porque él, desde su altruismo, desde su resiliencia, él lo logró. ¿Por qué no lo podemos lograr ahora que tenemos internet? Tenemos todas las condiciones sociales para hacerlo. Estamos en una plena asamblea constituyente en Chile. Por eso te digo que se puede aplicar una política social, como lo hizo Fermín Villaseta. ¿Por qué no? Estamos en pleno siglo XXI. Por eso te digo que recuperar todos los espacios necesariamente posibles, desde plazas, sedes comunales. Oye, yo pensaba el otro día, incluso desde empresas, universidades, que facilite su sede, porque hay algunas regiones o comunas
donde hay universidades. ¿Y a qué van esas universidades? A puro lucrar. Porque le cobran a los alumnos para entrar. Oye, ¿por qué no nos prestáis tus salones, esos halls que tienen con ese mármol, qué sé yo, para que podamos poner? ¿Por qué ustedes no pueden entregarnos un proyecto de promoción para enriquecer a la comunidad? Oye, hay institutos, hay empresas, hay artesanos, weón, que podrían participar en eso. Pueden participar desde seminarios, desde charlas, y así recuperamos la cultura. Pero ahí tiene que haber un proyecto gubernamental. Por eso que tienen que hacerse asamblea. Y tiene que visibilizarse esta acción. Porque es de todo. Bueno, para terminar, disculpa que me haya alargado tanto con eso, porque la emoción que le coloco, porque Fermín Villaceta es un tipo que nos está diciendo en esa estatua, en el video, cuando tú hiciste el video, nos está diciendo, oye, recupérense, accionen, esto es lo que hay que hacer. Por último, yo quiero esto a título personal decirlo, y me hago cargo de mis palabras, y tengo, pone mi correo, por favor, para quien quiera escribirme, si a alguien no le parece esto, y quiere hacerme una crítica constructiva, obviamente. Ahí está, el correo, abajito en el banner. Súper, que estoy medio cegatón, no veo. Bueno, por último, el llamado que yo haría sería para denunciar el Ministerio de la Arte y la Cultura. Yo lo denuncio hoy día, ya que estamos terminando el ciclo programa, hoy día yo denuncio el Ministerio de la Arte y la Cultura. ¿Por qué? Porque se debe replantear imperativamente la historia social y cultural y política de los artesanos desde sus orígenes, desde sus causas, desde sus consecuencias. La historia que ellos escribieron, que estamparon en ese documento, en ese proyecto de ley que le pusieron anteproyecto, no representa la verdadera historia. Para mí, como investigador que me dedico a esto, no representa a los sectores populares, ni a los sectores artesanales locales, que han estado tantas décadas excluidos de los proyectos de desarrollo cultural, de desarrollo social, y que ellos promueven sin estudio, sin rigor científico, ni datos, ni transparentan sus políticas públicas a través de participación ciudadana, porque todo lo hacen sesgado y cerrado. Ellos no permiten la autogestión, ellos no permiten la autoorganización y no permiten la autoeducación, como que no les gusta, parece. Yo le digo aquí hoy en día a las personas, a ver, que alguien me diga, ¿qué proyecto hicieron de autogestión, de autoorganización, de autoeducación? A ver, díganme, ¿hay algún proyecto que hayan invitado a la ciudadanía, a las poblaciones más, digamos, excluidas a nivel social? Yo creo que no lo hay. Por eso que esos proyectos de políticas públicas son sesgados, son excluyentes, no contemplan las verdaderas acciones de desarrollo social que deben tomarse, porque necesitamos urgentemente que se tomen. Porque Chile en este minuto, yo sé, yo no estoy desde esta Francia, desde aquí, de la ciudad de Tours, ciudad de castillo, weón, de historia, weón, que también Francia también tiene su... Aquí, en todos lados se cuece nada. Pero yo no estoy desde una comodidad diciendo, bueno, yo aquí estoy súper bien. ¡No! Yo también estoy luchando acá y estoy luchando en Chile para que esto cambie. Por eso que desde esta trinchera yo digo, ellos no tienen políticas públicas. Y las que tienen son excluyentes. Estas personas están alejadas de la realidad. Muchos ni siquiera conocen, yo te aseguraría, ¿cómo viven la mayoría de los artesanos? Algunos sin taller, algunos sin casa porque tienen que arrendar piezas, y sin salud ni jubilación. Ellos no bajan, ellos no van a las comunas periféricas y poblaciones. Así que reescriban la historia. Fermín Vivaceta es el padre del artesanado y del mutualismo chileno. Muchas gracias. Oye, potentísimo mensaje de Rodrigo Rodríguez, loco. Y eso, bueno, ¿qué les parece a ustedes, estimado y estimada, esto que nos comenta Rodrigo? Yo estoy muy de acuerdo con muchos puntos, ¿eh? Y quería, oye, ya no sé qué puedo decir para no guatear, pues, después de este tremendo mensaje que nos dejaste. Pero también quería colgarme de algunas cosas. Me parece súper interesante, Rodrigo, y estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Son cosas fuertes que no se dicen en otros lados, ¿ya? Y eso creo que es súper valorable, ¿ya? Porque, estimados y estimadas, tristemente, el único medio donde van a escuchar una declaración o una formulación de ideas de este tipo es acá, ¿ya? Tristemente no hay otro medio donde se escuchen este tipo
de críticas y de denuncias, ¿no? No con un sentido de destruir, sino que todo lo contrario, con un sentido constructivo, ¿no? Oye, van llegando comentarios. Yo también tengo una palabra que compartir, Rodrigo, ya, pero voy a Dale, leer los dale, dale. comentarios antes. Voy a leer los comentarios antes, ya, mira. Llegaron varios comentarios mientras te lanzaste, ¿eh? A ver, mira, a ver, a ver, a ver, Oye, mira. perdón, pido disculpas. No, tranquilo, tranquilo, sí, oye, dejaste las cosas. Mira, ya, dice, Bodoque Vaquito dice, propongo otro personaje para el próximo programa, amigos. Vicuña Mackenna, o Nicolás Palacio, o Santiago Arcos. Hay tanto Uy, y tan uy, uy. interesante. Oye, Bodoque Vaquito, toda la razón, mira, vamos a intentar nosotros gestionar más contenido, ¿ya? Porque aquí, por lo menos desde Difusión Artesanía, nosotros nos planteamos desde un punto de vista de que lo que nosotros estamos planteando, obviamente, es una historia omitida, pero es una historia dentro de muchas historias omitidas, ¿ya? Entonces, vamos a intentar gestionar a lo mejor otra serie, dependiendo de los tiempos de cada uno, ¿no? Pero está en proyecto, ¿ah? ¿Eh? Está en proyecto. Muchas gracias por estar, Bodoque Vaquito. Lorena Vergara comenta, mira, mientras estaba ahí tú hablando. Eso, las asambleas territoriales de los barrios, es un comienzo para autoeducación y ser nosotros que llevemos la voz, dice Lorena Vergara. Luego continúa, fíjate, tejer redes es lo que hay que hacer hoy, es una urgencia y una necesidad. Y luego continúa, mira, organizaciones de base, dice Lorena Vergara. Luego dice, nosotros como asamblea formamos nuestra escuelita Navarrete en Providencia, formamos una Felicitaciones. cooperativa. Mira, formamos una Felicitaciones. cooperativa. Es Felicitaciones. urgente trabajar en comunidad, dice Lorena Vergara. Oye, yo adhiero a esa moción, adhiero. Luis Espinosa comenta, muchas gracias Lorena Vergara por estar, ¿eh? Luis Espinosa dice, esto me indica que el camino que estoy comentando no por buena brecha. Luis, no entiendo tu comentario. Si puedes repetirlo, por favor, lentamente, porque el teclado a veces escribe cualquier cosa. Lorena Vergara dice, te enviaré videos de nuestro trabajo. Oye, mira, Lorena Vergara, ojo que ahí está el correo de Rodrigo, ateliercurimán@gmail.com. Pueden enviarle consultas, sugerencias, comentarios, opiniones, lo que usted. Él está abierto a todo, ¿ah? ¿Eh? Ojalá de manera constructiva, porque no es muy agradable recibir comentarios malos, ¿eh? Bueno, ahí está Lorena Vergara. Luis Espinosa dice, CAS de compensaciones. Luego comenta, no está haciendo la pega, se fueron por el camino más corto. Me da la impresión de que se refiere Sí. al Ministerio, ¿no? De la Cultura, Exacto, de las exacto, Artes. exacto. No está haciendo la pega, se fueron por el camino más corto. Lorena Vergara dice, hay puros chantas. Justo en ese momento que tú estabas ahí hablando Sí. del Ministerio de la Cultura, hay puros Sí. chantas. Bueno, oye, ojo que aquí cada quien es responsable de sus dichos, ¿ah? ¿Eh? Cada quien es responsable de sus dichos. Luego dice Luis Espinosa, quiero compartir que hoy en el primer día de clase fue muy linda y salió hasta un comité de allegados. Muchas gracias, Rodrigo, ¿eh? Por la escuelita del taller del Tata Inti, él es Luis Espinosa, porque mencionamos recién, Súper, te mencioné, súper. Luis, ¿eh? Te dije que iría Abrazo, a mencionar abrazo, Luis. y te mencioné. ¿Ya? Ojo ahí. Lorena Vergara, me encantó, dice Lorena Vergara, ¿eh? Me imagino de tus palabras, fuertes declaraciones, oye. Jacob Muñoz, ¿qué pasó? Espérate, ¿me están hablando? Ah, ya. Jacob Muñoz dice, Jacob Muñoz Herrera, oye, a ver qué dice aquí, espérate, oye, qué emoción que me comenta Jacob Muñoz. Siempre dijimos que las ideas matrices fueron impuestas. Tuvo la mirada del neoliberalismo en industria creativa, dejando fuera los problemas sociales más apremiantes para los artesanos, además que fue excluyente. Toma, Rodrigo, ¿qué tal esa fuerte crítica de Jacob Muñoz Herrera? Sí, yo creo que, bueno, el proyecto de la idea matrices, yo sé que es un proyecto como tú también me ayudaste a mí. Yo tengo que reconocer dentro de mi ignorancia, leí todos los anteproyectos y me parece que llegar a esta idea matrices debíamos llegar con un desarrollo mucho más acabado, desde la historia, desde los datos, sobre todo desde los métodos y las herramientas metodológicas que yo, el primer programa, lo hablé y dije.
no existían. Me parece que esa mirada neoliberalista es la que yo dije en las conclusiones cuando dije aquí pueden haber varios motivos por qué se excluye la historia. La primera, me hago cargo de eso. Yo creo que es sociopolítico, sociocultural y de conveniencias, ¿eh? De conveniencias, de favoritismo, ¿eh? De esa clase sesgada, esa clase que está desde allá arriba y mira de arriba todo. Entonces, yo con ella adhiero las palabras precisamente, porque esa idea en matriz lamentablemente no está bien estructurada. Hay que reestructurarla. Es una tarea. Oye, no, fuerte el comentario. Oye, yo quiero decir, responsablemente, nosotros tenemos esa bibliografía y si uno la revisa, oye, te dice, no te lo esconde necesariamente, cómo fueron hechas estas cosas, quiénes participaron, cómo fueron elegidos. O sea, ahí se eligió gente de determinado sector artesanal para que dieran su opinión, ¿no? Entonces, no fue una cuestión abierta, como se dice, según esa misma bibliografía, ¿ya? Esto no es opinión mía. Esto no es opinión mía, esto es lo que está en la bibliografía. Al final, las pautas de todo eso fueron hechas por los funcionarios, lo dice textual, ¿ya? Vamos a intentar hacer algún capítulo de esto porque es un tema grave ese anteproyecto de ley, que, ojo, que no es el único, hay varios, pero ese en particular tiene la característica de que fue hecho con, no sé si decir auspicio del Estado o fue hecho por el Estado. No sé si de qué decir. ¿Cachai? Bueno, ahí está el comentario de Jacob Muñoz. Muchas gracias, Jacob, por estar. Jorge Ramírez Orfebre, mira, el Orfebre del momento, ¿eh? Supongo que vieron su video que le subimos ayer. ¡Viva la cofradía artesanal! ¡Viva! Mira, Jorge Ramírez, ¡viva la cofradía artesanal! Jacob Muñoz Herrera comenta: a los dirigentes que propusimos soluciones sociales nos excluyeron. Solo les interesaban los que apoyaban todo y no cuestionaban nada. Oye, fuertes declaraciones de Jacob Muñoz. Fuerte, fuerte. Ojo que lo está diciendo. O también un dirigente. Él es él es el secretario del Consejo Nacional de Artesanos y Artesanas de Chile, que es un gremio que también existe allá en el norte, que es de carácter nacional, ¿no? Se llama Consejo Nacional de Artesanos y Artesanas de Chile. Entonces, es fuerte que lo diga él, Rodrigo, ¿no? ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que lamentablemente es lo que dice Jorge, ¿verdad? Jacob. Lamentablemente siempre cuando se proponen estas ideas, queremos potenciar cierta idea, siempre se nos cierran puertas, porque son peligrosas. Estas ideas son peligrosas. Nosotros cuando hablamos de autogestión, al tiro una cúpula muy sesgada levanta la antena y dice, voy a ver, ¿cómo? Claro, y cuando hablamos de autogestión, de autoeducación, de cooperativismo, de cultura igualitaria, de cultura cooperativista, de cultura humana, o sea, estos tipos pegan el salto, el grito al cielo. Por eso yo le creo a él cuando me dice que lamentablemente lo excluyen. Pero fíjate una cosa, al igual que nosotros como artesanos, yo esto lo digo desde la postura artesanal, uno siempre cuando empieza de abajo, uno insiste, porque sabe que va a depurar la técnica, porque sabe que en algún minuto, más allá de, no de creer que uno alcanza al maestro, pero sí de creer que uno va a alcanzar un trabajo mejor. Es lo mismo que hay que hacer. Uno tiene que insistir con recuperar los espacios, visibilizar esta acción popular, obviamente crear las instancias necesarias, las creaciones, las redes de apoyo que hablé de antes, integrar, invitar a personajes, invitar a otras organizaciones. Tenemos que insistir. Es como difusión artesanía. Tú insististe en difundir algo que está pasando y en un principio fuiste criticado, muchos se bajaron, otros te criticaron, pero ahora a través del tiempo se te da cuenta. Y a mí muchos me preguntan, o sea, tengo un amigo que le quiero enviar un saludo a un gran amigo, a Nicolás Bernag, que está aquí en la ciudad de Tours, que él nos está viendo en este minuto, le mando un fuerte abrazo. Él nos dijo, oye, pero qué increíble que aún así ustedes se organizan. Y ahí está la clave. Entonces ese es el consejo que yo le doy, no dejar de autoorganizarse, no dejar de autoeducarse. Quizás yo desde esta trinchera, mira, yo he recibido varios correos, yo no te he dicho a ti. A mí,
de repente me mandan unos correos que estáis equivocados, que eso no es así. Y yo les digo, llámame por teléfono, haceme un directo y hablemos sobre el tema. Bueno, no me llaman, por algo será, pero también tengo mis contras. Pero mucha gente que me está escribiendo sabe que esto que estamos haciendo es un aporte. Yo le diría a nuestro amigo, nuestro compañero, que siga adelante, que no importa que te excluyan, tienes que seguir creando, creando, integrando, y los proyectos están. Está la inteligencia, está nuestro trabajo, se puede, siempre se puede. Chile está cambiando, acuérdate. Somos sujetos históricos, acuérdense eso. Exacto, exacto. Oye, ya, ahí está, interesantísimo los comentarios de Jacoba, ¿eh? Yo también, recuerden que aquí cada uno se hace cargo de sus comentarios, ¿eh? Pero yo también, yo lo que quiero agregar al comentario de Jacob, o comentar sobre ese comentario es, no me extraña, no me extraña. Gracias, Jacob, por estar. Lorena Vergara comenta, mira, Rodrigo, me encantaría invitarte a nuestra asamblea para que nos des una charla, sería súper. ¿Qué tal, Rodrigo? Sí. Ningún problema, yo encantado. Bueno, yo, acuérdate que en Francia tenemos una diferencia de 6 horas, ojo, ya, siempre Exacto. y cuando esté dentro del horario para que yo pueda, y yo encantado, yo siempre me invitan a charlas, siempre estoy y siempre apoyo, no tengo ningún problema. Tú le puedes dejar mi teléfono si quieres, el correo está ahí, que me escriban, yo encantado de poder aportar desde todos los ámbitos sociales y culturales y educativos. Educativo. Bueno, ahí tienen el correo de Rodrigo, aquí abajito en el banner, aquí mira, aquí está abajito, ateliercuriman@gmail.com. Ah, muchas gracias, Lorena, por estar. Luis Espinosa dice, el camino que se está tomando es el correcto, ya, como que ahí corrigió el comentario anterior. Y bueno, yo tengo fe y tengo esperanza, oye, Luis Espinosa, yo tengo también. Fe y esperanza. Yo también. Mira, Eugenia Martínez, oye, me alegra tener a Eugenia Martínez hoy día aquí. Ella lo estuvo pasando mal, tuvo un pequeño accidente, gran artesana, dirigente del sur. Muchas gracias, Eugenia, por estar ya. Voy a leer su comentario y ojalá que se esté recuperando bien. Ojalá que se esté recuperando bien. Dice, el trabajo sindical para lograrlo hoy. Los artesanos necesitamos una verdadera unidad nacional que no existe. ¿Qué tal, Rodrigo, ese comentario de Eugenia Martínez? Bueno, ella lo que está diciendo, Eugenia, es precisamente lo que yo apoyo. Yo la apoyo a ella. Yo, de hecho, le mando un abrazo. Y también estoy con que nosotros tenemos que seguir apoyándonos con esas redes que quizás se nos cierran, pero hay otras. Si hay organizaciones que no quieren participar, buscamos otras. Tú tienes este puente, Sergio. El puente de difusión artesanía es súper importante. Tómenlo, adquiéranlo, siempre construyendo con la buena fe. Y yo sé que se puede, hay que seguir adelante. O sea, la unidad que ella habla es la fraternidad. La trilogía francesa, acuérdate lo que hablamos de antes. Lo que hablaba, por ejemplo, Hugues Robert de Lamennais, por ejemplo, el profesor este que cultivó aquí en Francia en la Revolución de 1848, en la Revolución de todos los pueblos, la primavera de todos los pueblos, Francisco Bilbao. Acuérdate que esta revolución no fue con flores, fue sangrienta, ¿eh? Y las sociedades populares, estos mutuales que venían desde abajo, oye, se fueron a las armas, artesano, obrero. Bueno, Francisco Bilbao trajo consigo esa fraternidad, la toma de Fermín Villaseta, y la fraternité, lo que hace es unir, es la unión, y es precisamente lo que dice Eugenia, es unir, sigamos uniendo, no tengamos miedo, no nos bajemos. Exacto. Era el ver recibo que Vivaceta la toma de Bilbao. Ahí se te le fue la onda mientras se te enredaba el francés con el español. Yo soy de Sole. No. Yo soy de Sole. Yo sé bien que... ¿Viste? A este horario, a esta altura de la semana, Rodrigo se enreda el cable. Oye. Ya, oye, gracias a María Eugenia, a Eugenia Martínez por estar, ¿eh? Un comentario muy valioso, me alegra que esté aquí, ya la echaba de menos, me tenía preocupado por el estado de salud, ¿eh? Pero ella es una mujer fuerte, oye, gran dirigente, un fuerte abrazo, saludo. ¿Ya? Abrazo. Sigamos, Rodrigo, mira, dice Bodoque Vaquito, comenta, el problema central es que el ser
humano, a ver, se me le fue. El problema central es el ser humano, que tarde o temprano, si no tiene una semilla espiritual que crezca dentro y se haga solidario, tarde o temprano termina corrompiéndose. Saludos, amigos, los apoyo. Muchas gracias, Bodoque Vaquito. Exacto, Mira, exacto. Lorena Vergara comenta, tienes mucha razón, nos cierran la puerta. Fui invitada a una mesa de trabajo en el Ministerio de Economía. Se expuso la realidad de los productores y nunca más volvieron a invitar. Pero a los chantas incluso les encargaron un estudio. Oye, ¿qué tal Qué eso, pena, Rodrigo? no pena, es lo que veníamos hablando, y es una pena tremenda que Exacto. pasen esas cosas, pero no hay que bajar los brazos. No Ojo hay que con lo que yo te rendirse. dije, no hay que rendirse, hay que Exacto. luchar. Bueno, yo adhiero al comentario de Rodrigo, ¿eh? Nosotros aquí, por lo menos de Difusión Artesanía, lo tenemos muy claro. Esta es una no, no quiero usar palabras que tengan que ver con lucha o batalla, no sé qué palabra usar, pero esta es una voy a usar lucha ya, pero no lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Esta es una lucha de desgaste, estimado y estimada. El Estado siempre va a tener recursos, va a estar ahí, haga bien o haga mal, sea criticado o no sea criticado. Y si nosotros, que no tenemos recursos, que no tenemos, digamos, más recursos que nuestra solidaridad, lo que podemos hacer por nosotros mismos, si nosotros nos rendimos, estimado y estimada, ellos ganan por defecto. Entonces, hay que ser ahí constante, por eso retomo las palabras de Rodrigo, no rendirse. Y lo mismo que hizo Fermín Vivaseta en su momento. Seguir arengando incansablemente a los Apuesta. colegas y a las colegas, ¿eh? Apuesta. A la apuesta. Mira, dice Madre aquí, me dice, Exacto. en vez de lucha, en vez de batalla, Apuesta. esta es una apuesta. Esto es Una apuesta. una Una apuesta de larga gran alcance. apuesta. Una gran apuesta. Gracias, Madre. Después te la pago. Ya. Oye, comenta Luis Espinosa. Ah, no, mira, Lorena Vergara dice, te escribo, Rodrigo, te escribo, lo sé, tengo a mi hermana que vive en Bruselas, el Ah, horario. capital de Bélgica. Bruselas, capital de Exacto. Bélgica. Mira, Luis Espinosa Estamos comenta, al lado. pregunta Rodrigo, ahí mira, una pregunta para ti. Para llegar a esta unidad, ¿qué habla la compañera? Pero con líderes que nos representen. No entiendo mucho ahí la cosa, ¿eh? Te la leo de nuevo, pregunta. Por Rodrigo, favor, para por llegar favor. a la unidad, ¿qué habla la compañera? Pero con líderes que nos representen. Hay una mezcla ahí como de pregunta con afirmación. Bueno, a ver, yo denante cuando dije que hay que recuperar todos los espacios necesarios posibles, cuando me refería a las plazas, a las sedes comunales, invitar empresas a las universidades que trabajan en regiones, en ciudades, también me refería a que hay que crear instancias de desarrollo económico a través precisamente de integrar proyectos afines. ¿Cuáles son estos proyectos? Organizaciones sociales, punto uno. Tú tienes que organizarte en cierto sentido. Crear una mesa directiva desde la población donde tú vives, por ejemplo. Lo que se hace mucho también en Francia, que se crean, no sedes, pero sí instancias regionales donde se trabaja con los artesanos. Entonces, eso se puede replicar en Chile y se está haciendo. Yo sé que hay varias organizaciones que trabajan directamente, gubernamentalmente, con municipalidades, pero ahora, ¿cuál es el propósito? Yo creo que el propósito ahí es integrar. Por eso es que cuando yo hablo de la fraternidad, de que ahí mi compañero Sergio me corrigió, precisamente Francisco Bilbao trae esta trilogía francesa. Fermín Vivaseta toma la fraternidad, porque la fraternidad también es un cooperativismo de unión. Si tú no te unes a un conglomerado, no necesariamente desde el espectro político-económico, sino que, y tampoco conglomerado, sino que una unificación de personas que tengan la misma afinidad tuya. Tú ya con el hecho de integrar a otras organizaciones sociales, ya sea artesanales, como pobladores, como obreros, ya estás generando ruido, Y todo lo que tenga relación con lo que venga en el sentido de apoyarse mutuamente, en el sentido de seguir insistiendo en crear organizaciones o cabildos independientes, eso lo tienes que hacer lamentablemente desde tu propia postura. Yo sé que es cansador. Porque muchas organizaciones poblacionales no se crearon de la noche a la mañana. Tiene el caso de la población de La Bandera, la población de La Pincoya, la población del Volcán en Chile, la población de Huechuraba, la población de Peñalolén. O sea, se crearon todas a partir de la época de la dictadura militar, pero que crecieron bajo
un cooperativismo. Y yo creo que los artesanos podemos tomar ese ejemplo desde el cooperativismo. Tú te puedes ayudar desde Difusión Artesanía, por ejemplo. Ayudar desde mi postura, de decirme, Rodrigo, ¿podía acompañarnos? ¿Nos podía ayudar con este texto? O sea, si no hay ayuda mutua, no podemos traer lo que dijo Fermín Villaseta en el siglo XIX, que es el mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Ayuda mutua. Si yo no te ayudo, si tú me mandáis un correo a decir, Rodrigo, ¿sabes que tenemos este texto? ¿Nos podía ayudar? ¿Podéis participar en esta? Vamos a hacer una cuestión, ¿cómo se llama esta cuestión de la, del internet, esto que tú tenías, este pato que sale? No sé. Vamos a hacer un stringer. Un stringer, eso, ya. Si yo no apoyo, si yo digo, mira, ¿sabes qué? No, es que no tengo tiempo. No, po, nosotros apoyamos. Eso se llama mutualismo. Ayuda mutua. Y no importa que sea un grano de arena, tú vas sumando. Y va a llegar un minuto, como lo que pasó con el estallido social, que yo lo hablé en uno de los encuentros de Difusión Artesanía. Yo pienso que fue un despertar de conciencia, y lo dije. Todos han hablado de un estallido social, del lumpen, que destrozaron, que la cuestión... No. Fue un despertar de conciencia. Las revoluciones sociales, la revolución de la primavera de todos los pueblos en Europa de 1848, donde estuvieron muchos países, ¿eh? No solamente Francia, ¿eh? Italia, España, Alemania, ¿eh? Polonia, aquí fue tremendo. ¿Pero por qué nacieron? Por un ideario, porque construyeron un proceso político-social desde abajo, y no en un año. Plena revolución industrial, plena revolución de idealismo, aparece el Manifiesto Comunista con Marx, aparece Federico Engels con otros textos más, aparece el racionalismo, aparece el constructivismo, aparece el positivismo. Bueno, se demoraron. Nosotros estamos haciendo el mismo ejercicio. Chile es un país nuevo, está despertando socialmente, y esta es la instancia. Esta, no otra. Y si nos demoramos 5, 10, 20 años, no importa, empezamos. Es difícil. Exacto. Es difícil. Exacto. Oye, yo adhiero a eso, ¿eh? Yo creo que estos son cosas, que procesos que son largos, porque hay que cimentar bien la base. Nosotros intentamos desde Difusión Artesanía aportar a cimentar esa base con este programa sobre la historia secreta, porque la memoria también es una base, un pilar fundamental que genera al final estos despertares de conciencia, ¿no? Recuperar la educación. Recuperar la educación, exacto. Bueno, no sé si lo lograremos, pero lo que sí les puedo decir es que mientras nos dé fuerza el de arriba, bueno, oye, vamos a seguir y lo siento. A quien le moleste, lo siento. Bueno, oye, Luis Espinosa comenta, ¿por qué es fácil formar una mesa, pero si no todas las ciudades son representadas como...? Luis, por favor, escribe un poquito más lento, porque cuando leo tus comentarios así como salen del teléfono, parezco quizás qué cosa. Escribe más lentito, ya, para poder leerlo bien, ya, porque el teléfono a veces escribe así lo que él quiere, ya. Luis, muchas gracias. Lorena Vergara dice, fui invitada porque soy presidenta de WFTO de América Latina. Ya, me imagino que la reunión del Ministerio de Economía. Trabajo hace más de 30 años en el comercio justo. ¿Ah? Luis Espinosa dice, abajo. Ya, bueno, estos son los comentarios que van llegando. Estimadas y estimados, pueden seguir comentando. Yo tengo una palabra que compartir, ya no sé si tenga pertinencia, pero colgándome un poquito los comentarios de Rodrigo, ¿me das permiso, Rodrigo, de colgarme dale, un poquito por favor, tus comentarios? Dale, por favor. Ya, dale. Mira. Yo quería agregar unas cosas. Tú hiciste un análisis tremendo, ¿eh? Pienso yo, y muy amplio. Y eso me parece bastante bien, porque creo yo que no podemos descontextualizarnos del ámbito global, ¿no es cierto? Exacto. Pero yo quiero traerlo a la trinchera de los artesanos y artesanas. No sé qué palabra usar en vez de trinchera, al terreno de los artesanos y artesanas. Intentando pensar en cómo podríamos traer a la actualidad el legado de Fermín Villaseta. ¿Cómo podemos retomarlo, rescatarlo, sus valores, no? Yo quería tomar algunos puntos, ¿ya? Anoté varios aquí, voy a tomar dos, ¿ya? Uno, el tema de la autonomía. Yo creo que el tema de la autonomía es crucial si estamos pensando en este tema, primero, de la solidaridad, de la ayuda mutua, y más allá, en el tema de la batalla o la lucha, ¡ay, me cargan esas palabras!
digamos, el contexto de los derechos, de obtener y conseguir derechos, ¿ya? Entonces, creo que el tema de la autonomía fundamental, que fue lo que hicieron las mutuales, ya no había Estado, no importa, organicémonos nosotros mismos, entre nosotros mismos, y salgamos adelante con nuestras propias herramientas. Somos capaces, somos artesanos, podemos y lo hacemos. Y lo hicieron, ¿ya? Ahora, tristemente, en el contexto actual, hay algunos gremios de artesanos y artesanas, son diversos, ¿no? Que tienen una cercanía, siento yo, muy, muy estrecha con, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, ¿ya? Y creo que esa cercanía, muchas veces, creo que más que llevar inquietudes, creo que al final termina el Ministerio de Cultura cantándole a los artesanos qué es lo que tienen y no tienen que hacer. Me hago cargo de mis dichos, ¿eh? Me hago cargo de mis dichos, ¿eh? Pero eso es lo que yo siento con algunos gremios. No, no voy a decir nombres, ¿ya? Pero siento que esa cercanía con este ministerio o con otras instancias del gobierno en cuanto a temas gremiales no es positiva, ¿ya? Creo que hay que recuperar ese valor de la autonomía en cuanto a, por ejemplo, definir quiénes somos, cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos, qué queremos conseguir, a qué aspiramos, definirnos, autoconvocarnos, auto guiar nuestro camino, ¿no? Porque además, cuando tú te acercas mucho al ministerio actual, entra en la lógica no de conseguir derechos o de autoorganizarse o de tener valores como la autonomía, la autogestión, sino que todo lo contrario, te meten en la tómbola de los concursos, ¿no? De las postulaciones, ¿no? Hasta postular por ayuda. Entonces, me parece que lo mismo que tú dijiste, esa no es la vía. Esa no es la vía. Y yo creo que cualquier cosa que nosotros como artesanos y artesanas vayamos a hacer en relación con el Estado, con el ministerio, sus representantes, Ministerio de Cultura o de Economía o cualquiera, vamos a estar siempre con la presión de ahí quién las canta, ¿ya? Y siento que por lo menos hasta el día de hoy los gremios de artesanos que se han acercado al ministerio terminan siendo dirigidos por el ministerio y terminan perdiendo ese valor tan importante que es en la lucha gremial de nuestro sector, que es la autonomía, ¿ya? Lo que dijo Lo mismo Bodoque, que que se Juan. vende. Que se vende. Claro, como que se Bodoque. venden, no quiero decirles vendidos porque creo que no ayuda mucho a la crítica constructiva. No quiero usar esa Sí. palabra, ¿ya? Pero siento que ahí hay una, hay un, hay un. Se tranza mucho la autonomía. Creo que no es bueno. Lo mismo que en el tema de la autogestión. Yo hace tiempo tuve una discusión, unas conversaciones con algunos artesanos que participan de la lógica de los fondos concursables, ¿ya? Ellos hablaban de autogestión, ¿no? Y a mí, en lo personal, para mí la autogestión, la verdadera autogestión, es la que hicieron en su momento estos mutualistas, ¿no? No había Estado, no había gobierno para ellos. Se autoorganizaron, se autogestionaron, consiguieron sus propios Exacto, recursos, hicieron su exacto. propia autoeducación, se ayudaron en la desgracia, no dependieron del Estado, no concursaron en un fondo, ¿no? Y generan esta Exacto. autogestión autonómica, ¿ya? Pero hay algunos colegas que están en esta lógica de los fondos concursables que ellos sacan estos fondos y piensan que esos fondos les generan una autogestión. Entonces, creo que ahí también se juega con un lenguaje, al no haber memoria, ¿cachai? Que se confunde autogestión por la autogestión de llenar un formulario y concursar para sacar fondos del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Creo que esa no es la Exacto. autogestión, No, ¿no? no, no, Eso opino yo al respecto a eso. no. Ahora, hay otro tema con respecto a la solidaridad. No sé qué opinan ustedes, estimado y estimada. Mira, si pudiésemos rescatar, bueno, que hay muchas organizaciones que sí funcionan con estos principios, estimado y estimada, la autonomía, la autogestión, que no van al gobierno a pedir plata, ¿no? Si van mucho, van a pedir un permiso municipal nomás para que los dejen trabajar. Hay otro tema que es la solidaridad. Obviamente, el Estado actual, Chile actual, no comprende mucho el valor de la solidaridad y por eso está este tema de concursar por todo. A mí me duele mucho cuando, por ejemplo, se hacen ferias patrocinadas por el Estado o por sectores que están en esta lógica de los concursos, cuando nos hacen concursar o pretenden hacernos concursar para obtener, por ejemplo, un puesto en una feria. Eso creo que ya raya en la inmoralidad.
Creo que con respecto a ese tema del trabajo, por ejemplo, un derecho humano no debería ser concursable un puesto en una feria. Creo que eso no es moral. Y creo que si nosotros rescatásemos estos valores del mutualismo, de Fermín Vivaceta, de Francisco Bilbao, creo que deberíamos luchar todos y todas, luchar, bueno, no me gusta mucho esa palabra, sino que enfrentar la situación de la falta de espacios de comercialización, unidos para que a todos o todos y todas podamos acceder a estos espacios de trabajo y no tener que postular, porque cuando tú postulas, por ejemplo, Feria de Ñuñoa, Feria de la Universidad Católica, Feria de esto, Feria de lo otro, van a quedar unos arriba del carro, que bien, bien por ellos, bien, eso es bueno, pero van a quedar el 99% de los otros colegas sin trabajo, Excluidos, exacto. excluidos. Eso, yo no sé, yo les quiero preguntar a ustedes, estimados y estimadas, ¿eso es moral? ¿Es una actitud éticamente correcta? No. Yo, en lo personal, estimados y estimadas, creo que no. Y creo que uno de los valores que nos trae esta historia secreta, al momento de hablar de Fermín Vivaceta, del mutualismo, de la solidaridad, de la unión y la fraternidad que él hablaba, es precisamente eso. Que si le va a tocar a alguien, que nos toque a todos, por igual, y no solo a algunos. Que si van a haber derechos, son para todos, no para Exacto. algunos. ¿Cachai? Entonces, bueno, a grandes rasgos yo quería traer eso al campo del artesanado porque siento desde el Estado que está mucho esta cosa de hacernos competir entre nosotros, de ser poco solidario, de ser poco autónomo, ¿no? Las mesas regionales, por ejemplo, que mucha gente cree que son organizaciones de artesanos, hay un funcionario de Estado ahí, del gobierno en las mesas regionales. ¿De qué autonomía me pueden hablar si hay un funcionario de Estado? Exacto. Con todo el respeto, vigilando lo que hacen los artesanos, cantándole cómo es que es la cosa. Yo lo viví. Exacto. Bueno, por eso yo quiero rescatar esos dos temas para no alargarme tanto, Rodrigo. No sé qué te parece a ti. Oye, me sumo a tus palabras que me llama la atención de que siempre hay un tipo que está del gobierno que me parece una falta de respeto, lo encuentro indecente. Encuentro indecente también esto del Ministerio de la Cultura y que todo está sigan insistiendo con estos temas de nuestros recursos, porque esos recursos le pertenecen a todos los chilenos y chilenas, a todas las compañeras y compañeros. Esos recursos que esos llaman, que esos llamados de porquería, de concurso, no nos representan a nosotros. Lo único que hacen es excluir. Yo me tomo tus palabras también. Yo creo que, más allá, tú has dicho ya bastante. Yo las conclusiones que di sigo apoyándolas, me baso precisamente en ello. Yo creo que hay que seguir peleándolas, ¿eh? Se puede crear escuelas de artesanos, se pueden crear talleristas, se puede seguir insistiendo en la creación de cabildos independientes, de organizaciones. Sé que van a haber algunos que no van a querer, pero no importa. Siempre la gente buena es mayoría. Siempre van a haber personas abiertas a estos espacios. Y no dejarse de caer. Por situaciones que quizá uno piensa que se puede desanimar. Fíjate que cuando nosotros empezamos el ciclo digamos, la historia secreta, yo empecé diciendo que en el siglo XIX había una constitución política de porquería, de 1833, una figura portaliana autoritaria que caracterizaba a un gobierno en lo cual habían conservadores y liberales, que no habían proyectos de desarrollo febril, económico, desarrollo para los artesanos. O sea, aún así se hicieron proyectos sociales. Aún así, con esta apertura de la Patria Nueva, de toda la economía que mermó a todas estas manufactureras pequeñas de artesanos, que dejó viviendo en la pobreza a muchas personas, que por otra parte los gobiernos autoritaristas oligárquicos de 1830, 1840, 1850 otorgaban patentes para facilitar a los extranjeros a toda esta apertura de económicas de afuera en detrimento de los artesanos, aún así se logró. ¿Por qué no lo podemos lograr en el siglo XXI? Si ya despertamos, ¿por qué no se puede hacer? Hay que replantearse, hay que leer. Hay que aceptar nuestra historia. Esta es la verdadera historia. Por eso que yo hice un llamado diciendo que esta historia que escribieron ellos en esta ley de anteproyecto no nos representa. A mí no me representa. Por algo, yo creo que hay que reescribirla.
Y el padre del mutualismo, quien hizo esto, que más encima es arquitecta, como tú dijiste, es un error garrafal. Es imperdonable. Así de simple. Y yo sigo aseverando mis palabras. Me sigo en esa posición. Que esto hay que reescribirlo, porque es la única manera de hacerle el llamado de atención a estos tipos. Sí, tienen poder, es verdad. Exacto. Pero nosotros tenemos más poder. Mucho más. Exacto, Logramos la exacto. No, asamblea constituyente. oye, yo opino exactamente igual que Beatriz Navarrete, tristemente, dos páginas antes de iniciar este texto, ella denomina que va a ser un barrido historiográfico. Primero, creo que es Lamentable. una irresponsabilidad Irresponsabilidad. decir que va a ser un barrido, No, ¿no? Y irresponsable. segundo, catalogarlo de historiográfico, cuando en realidad es como una opinión personal. Bueno, en fin, estimado y estimada, voy a leer algunos comentarios que están llegando, ¿eh? Mira, dice Lorena Vergara, luchar por nuestros derechos. Luego comenta, el estallido fue un despertar a no volver a dormirnos. La lucha es ahora y no mañana. Lorena Súper. Vergara dice, se pierde la autonomía. Imagino cuando yo estaba comentando. Ana María Orfebre dice, los fondos concursables responden al sistema individualista de libre mercado. Ana María, yo comparto absolutamente eso. Vamos a reflexionar ahora un poquito sobre ese tema, porque queda una pregunta para que participemos. Susana Ruiz, ¿cómo podríamos apoyarnos para lograr esos derechos para todas y todos? Oye, buenísima pregunta. Bueno, para eso están estos capítulos, ¿no? Para intentar Sí, buscar estas formas de apoyo. Muchas gracias, sí. Susana Ruiz, por estar, ¿eh? Sandra Plaza dice, es que no ha cambiado el sistema de favorecer al extranjero con permiso y no a los artesanos chilenos. Ya, oye, Rodrigo, van más de 2 horas de transmisión, queda un puro punto. Dale, Me cuéntame. gustaría, ¿qué tal si los vamos cerrando brevemente? ¿Ya? Lo vamos Dale, cerrando dale, dale. brevemente. Ustedes también pueden participar en su casa, ¿eh? Ya en su teléfono o donde estén. Rodrigo, ¿por qué siendo Fermín Vivaceta tan potente en la historia chilena, tan potente en la historia de la arquitectura, del artesanado? Siendo un ebanista tan potente, habiendo registros de él en todos lados, habiendo monumentos de él en muchas partes, ¿por qué se omitió de esta historia? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué? Elucubremos un poquito. Mira, yo como les dije en antes, estas son historias peligrosas de la historia. Yo pienso que, a ver, yo voy a hacer dos puntos aquí. Los proyectos del Ministerio de Educación, ¿por qué se excluyen? Porque ellos tienen políticas públicas sesgadas, cerradas, de cuatro paredes. Esta es la cultura que yo le llamé una vez, no digo que lo acuñé, yo por lo menos no lo he escuchado nunca, pero digo que esta es la cultura, el capital cultural de las cuatro paredes, donde no participa la gente, donde yo no transparento los recursos, no transparento la organización, no transparento el organigrama, no transparento los sueldos, no transparento nada. Y más encima no le hago una ley a los artesanos. Entonces, es una política excluyente, que no corresponde, que es una falta de probidad, una falta de respeto, y por lo tanto los artesanos, como el estallido social o el despertar de conciencia, nosotros estamos despertando, le estamos preguntando, oye, ¿por qué ustedes no se excluyen? ¿Por qué ustedes no tienen políticas de desarrollo social? Entonces, yo creo que acá volvemos a lo mismo que lo dijo, oye, yo invito a los amigos a ver los primeros capítulos, que ahí fueron muy potentes, como un auditor que me escribió y me dijo, oye, estás equivocado, no es así, y yo le dije, perdóneme. Sí, lo hablé. Lo que pasa es que usted no ha visto los primeros capítulos y me volvió a escribir y me dijo, sí, tiene razón. Es una persona que es artesano, trabaja en Barro Italia, auditora ahora de difusión de artesanía. Bueno, yo invito a que lean y que vean esos capítulos porque ahí nosotros dimos, digamos, los comentarios más potentes. Aquí no hay un estudio acabado desde lo que es un rigor científico, que yo lo hablé. No hay una recopilación de antecedentes bibliográficos que referencie un marco historiográfico y un marco conceptual, y a la vez un marco teórico, para que a mí me explique este proyecto de ley, este anteproyecto, me expliquen, a ver, ¿qué herramientas cuantitativas y cualitativas ocuparon para sacar estos datos? A mí no me lo dicen. Entonces yo, desde mi postura
de mi estudio, qué sé yo, mi experiencia, yo digo, a ver, momento, esto está mal. Esto está mal. Entonces, cuando tú me preguntas a mí por qué, es bien simple. No se hizo un estudio riguroso. No hubo rigor científico. No hubo un marco teórico de sacar primeras instancias, secundarias también, desde textos bibliográficos, porque existen los textos. Yo lo dije. Tú vas a la Biblioteca Nacional, está todo. La Biblioteca del Congreso, está la Biblioteca de Unión de Artesanos de Chile. O sea, existe todo. Si tú no lo haces porque hay algo que está pasando ahí, puede ser una ideología política, puede ser una conveniencia económica, puede ser una conveniencia de favoritismo, de nepotismo quizá. Uno se puede pasar miles de películas, ¿pero por qué? Porque ellos nos dan la duda, porque ellos están incurriendo en un error. Por eso yo te dije que yo hago un llamado al Ministerio de Educación, porque esto se tiene que volver a replantear. Yo hago un llamado desde una postura histórica, social y cultural y política, que los artesanos participen de esta ley de anteproyecto, no sesgados, porque a mí nunca me dieron herramientas para decir, a ver, vamos a hacer un encuentro de artesanos, bueno, pero ¿qué herramienta ocupa usted? ¿Preguntas cerradas, preguntas abiertas? Si usted me está hablando que ocuparon un digamos, desde la postura investigativa cualitativa, de referenciar lo que piensan los artesanos, de la reflexión de lo que está sucediendo, bueno, muéstreme la herramienta, po. A mí no me mostraron nada, yo lo leí. Por eso, si tú no lo lees, no te inundas de esta información. Es difícil que puedas ir más allá, pero nosotros sí lo hacemos. Yo me di el trabajo. Y yo te puedo decir hoy en día, ellos incurrieron en un error garrafal. Estamos hablando del padre del mutualismo. Estamos hablando de las mutuales, de problemas sociales, de exclusión social, y ellos nos muestran otra realidad. Entonces, para mí, esa es la cultura de las cuatro paredes, donde la cultura ellos la ven como ellos quieren, porque ellos no bajan. Ellos, la realidad que tienen no es la realidad de las poblaciones. Ellas, la realidad que viven es de oficina, de su auto lujoso, que van a sus casas de cerro. ¿Y qué pasa con los artesanos? Entonces, un ministerio, que para mí en lo personal, me hago cargo de lo que voy a decir, es un ministerio que no está a la altura, no representa a los artesanos. Porque ellos no tienen proyectos sociales de autogestión, de autoorganización, de autoeducación. O sea, más encima tenemos que estar haciendo ollas comunes. El artesano no tiene jubilación, no tiene derechos sociales. O sea, Fermín Vivaceta, ¿por qué lo traemos al hoy? Porque es un proyecto educativo, de salud, de jubilación, de un sentido pecuniario, que yo lo dije, que es un dinero que se le entrega si el artesano se muere. Hoy en día se muere un artesano, ¿tú crees que el Ministerio de Educación lo va a ir a enterrar? Si queda sin trabajo fin de mes, el Ministerio le va a dar plata para que diga fin de mes con el IFE. Ministerio de Cultura, oye, ojo, Ministerio de Cultura. No, perdón, Ministerio de Cultura. Ellos no ayudan, no están en ese proyecto, perdóname, Ministerio de Cultura. No dan esa ayuda. Por eso, si se hizo en el siglo XIX, ¿por qué no lo podemos hacer hoy día? ¿En qué topamos? Porque hay otros que dicen que no. No, pues, hagámoslo. Exacto. Claro que se puede. Esa es mi reflexión, Sergio. Oye, no, ahí está súper bien. A ver, dame un segundito. Oye, denme un segundito, Rodrigo, rellena un poquito, por favor. No, yo lo que le estaba diciendo en ante, que de alguna manera lo que dije en ante, lo que pensaba Fermín Vivaceta, ¿por qué tenemos que recuperarlo en el presente? Porque hay aspectos imprescindibles, vuelvo a repetir, disculpen que repita lo que diga, pero para mí las organizaciones sociales son el vínculo mayor que tenemos de autogestión. Las organizaciones sociales nos pueden guiar a un proyecto de desarrollo social mucho más potente, mucho más participativo y sobre todo de autoeducación. Lo que hace Difusión Artesanía, de autoeducar. Por eso que integrar el proyecto de Fermín Vivaceta, para mí, desde la fraternidad, desde lo igualitario, desde el cooperativismo, desde el sujeto histórico, es para seguir trabajando. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo en la creación de organizaciones. Podemos hacer cabildos independientes, con autonomía, desde comunas, desde barrios vulnerables, desde poblaciones en conflicto, donde hay droga, delincuencia. Pero para eso tenemos que invitar a integrar. Por eso que nosotros tomamos el Fermín Vivaceta del siglo XIX en el siglo XXI y decimos, a ver, ¿podemos traer el mutualismo ahora? Claro que podemos, porque
Nosotros estamos autogestionando un proyecto de integración. Por eso que cuando yo decía adelante, ¿podemos invitar a personajes públicos? Claro que podemos. Tú lo hiciste con Difusión Artesanía. Invitaste a constituyentes, se empaparon de lo que está pasando. ¿Por qué no lo puede hacer una organización de una población? Claro que puede, po. Invitar a concejales. Yo siempre sé que hay una persona que tiene afinidad con lo social. Y estas asambleas participativas tienen que ser in situ, como dije, en el lugar. No de llamados telefónicos que yo, mira, yo te voy a visitar. Yo... No, 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 no. Venga usted a ver la realidad. Venga al propio lugar. Que esas autoridades se empapen de los artesanos y la ciudadanía, de los pobladores, pero siempre con un eje racional, Exacto. constructivista, de los problemas que atañen a la comunidad. Por eso yo te digo que eso Exacto. permitirá que todas esas organizaciones tiren para arriba, o sea, todas esas asambleas se pueden hacer y estos proyectos se pueden solventar desde lo gubernamental. Por eso que Fermín Vieyasueta era un ser, un sujeto histórico. Porque él era un ser político, pero de política social, no de política de conveniencia, que a mí viene un compadre de un partido político y me dice, ¿sabe qué? Véngase para acá. O con lo que pasa con algunas organizaciones del Consejo, perdón, del Ministerio de Arte y la Cultura. No, aquí todos somos por igual. Por eso Exacto. tenemos que seguir haciendo redes de apoyo, tenemos que seguir creyendo en las organizaciones. Tenemos que Exacto. seguir teniendo contacto con comunas. Por eso es que esa compañera que me avisó, tú puedes participar, Rodrigo, en un espacio abierto, en un cabildo, en un organismo. Por supuesto que puedo. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que denunciar? Hagámoslo. Yo lo hago desde mi postura historiográfica. Yo te puedo apoyar. Y eso es lo que Exacto. estamos haciendo. Por eso, ojo, hay que crear esta instancia. A no bajar los brazos. Exacto. Oye, Rodrigo, mira, yo a grandes rasgos quiero concluir una cosa con respecto a esto. ¿Por qué se excluyó esta historia tan evidente? Las razones no las puedo decir más que elucubrando, ¿no? Me sumo a tus palabras. Razones ideológicas, razones políticas, razones económicas. ¿Quién sabe? La puerta, obviamente, aquí está abierta por si Beatriz Navarrete quiere venir a comentar, ¿no? Y nosotros preguntarle y plantearle nuestras inquietudes, pues, ¿no? Ya que ella es la persona que fue la autora de esa documentación. Está invitada, ¿no? Si ella quiere ver, pues, venir, pues que venga. Pero yo lo que creo es que hay una cuestión muy grave que pasa cuando tú excluyes la historia, cuando tú la cercenas, como se hizo en este ejercicio, ¿no? Cuando tú le das un enfoque que en realidad no representa las necesidades del sector artesanal reflejadas a lo largo de toda su historia, de la Exacto. historia de Chile, ¿cachai? Exacto. Entonces es bastante interesante y obviamente mi conclusión es, si tú cercenas la historia, omites la historia, excluyes la historia, es lo mismo que haces con las personas. Exacto, Las las mutilas. excluyes. Las omites, las mutilas, Las ¿cachai? mutilas. Y es precisamente lo que está pasando hoy día con todo lo que está relacionado al trabajo en artesanía desde el Estado, desde el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, la Universidad Católica de Temuco. Como trabajan en base a esta historia mutilada, omitida, o sea, excluyente, obviamente hacen lo mismo con las personas. Los omiten, los Exacto. excluyen, ¿cachai? Los Exacto. segregan. Que algunos son artesanos, algunos no son, ¿cachai? Entonces, es muy terrible porque fíjate bien, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio es una institución de Estado, del Estado de Chile, financiada con los recursos de todos los De todos los chilenos y chilenos. las chilenas. Exacto. Entonces, el trabajo que hacen debiera ser en beneficio de todos los chilenos y las chilenas que se dedican a la artesanía. Sin Exacto. importar si son de su registro o no son de su registro, sin Exacto. importar que sean de la forma que ellos piensan que es esta cuestión, ¿no? Porque es un ministerio de todos, no de algunos. Y Exacto. tristemente, el modus operandi que ha tenido esta institución desde que surgió, desde el CNCA, el área de artesanía, ha sido trabajar solamente para algunos artesanos y artesanas, que está bien, bien por ellos. Pero es una institución de todos, no debería trabajar por unos pocos, debería trabajar para muchos. Es lo mismo que el Estado, este gobierno, este Exacto. Estado chileno ha hecho históricamente. Es el Estado para la oligarquía, para los privilegiados y para el bajo pueblo.
como habla Fermín Vivaseta y tantos otros historiadores, Gabriel Salazar, María Angélica Llanes, Mario Mario Garcés y Garcés. todos los que hemos visto aquí, obviamente es el Estado para una cúpula privilegiada y todos los demás nos tenemos que barrer, digamos, rascar con nuestras propias uñas. Y no debiera ser así, porque todos financiamos esta institución. Ya la Universidad Católica verá lo que hace, es una universidad del Vaticano. Bueno, también recibe plata del Estado, debería ser un poquito más generosa. En fin, Exacto. Rodrigo Rodríguez, hoy mira, llegan algunos comentarios, dice Lorena Vergara, burbujas de confort. Franci Arias dice, inaceptable, si todos somos iguales, somos uno. Franci Arias, nos castran totalmente, Franci Arias. Exacto. Oye, Rodrigo, llegamos al cierre del programa de hoy. Hoy estuvo muy Súper. bueno, muy, muy bueno. Me No, estuvo potente. gustaría que si tú quieres concluir, te invito a concluir brevemente el programa de hoy, ¿ya? ¿Te tinca? Súper, yo muy cortito, siempre les Dale. digo a los amigos, a las compañeras y compañeras que lean estos textos, que si necesitan algún aporte educativo, autoorganizativo, cooperativista, lo que sea, se pongan en contacto conmigo. Yo siempre contesto correos de amigos que me están escribiendo, personas que incluso no conozco, que me piden información. Yo en ese sentido soy muy afable. También hago un llamado de que recuperemos la autoorganización, tengan esa esperanza, digamos, que tenían las organizaciones mutualistas antes porque eran difíciles. Estaban en un periodo difícil de la historia chilena, con constituciones tremendas, pero aún así salieron adelante. Entonces tengamos esa esperanza también de que hoy en día tenemos muchas herramientas que son nuestras armas, ¿eh? Cuando tú dices que no te gusta la palabra lucha, pero es una lucha sana, es una lucha desde levantar estas armas de la De las intelectualidad, ideas. de las Exacto. ideas, de los saberes, de la historia. Entonces, tengan resiliencia en que confíen en sus saberes, confíen en que hay gente buena, que hay personas que sí se quieren organizar. Existe Difusión Artesanía, que es una plataforma que ustedes, yo mismo puedo ocupar para poder ayudar. Y tengan mucha esperanza, tengan fe, porque los cambios de Chile se vienen muy potentes. No solamente por la Asamblea Constituyente, sino que hay un despertar de conciencia muy potente y no se va a permitir ahora que nos pasen gato por liebre. Ojo con eso. Yo les mando un gran abrazo afectuoso, concluyendo. Lean este texto. Vuelvo a insistir si necesitan alguna ayuda, qué sé yo, algún comentario o lo que sea, algún tema constructivista, me lo hagan saber. Oye, le quiero enviar unos saludos que me dijeron unos Dale nomás. compañeros que no había enviado. Bueno, quiero enviar una saludo a Miguel Landrechor, a Nicolás Bernard, a Bodoque, a tía Tania, a mi tía Tania, le mando un gran abrazo que me está viendo desde Chile, a mi madre, a don Enrique Barcox Subicueta, que también me sigue, oye, tanta gente, a todos les mando abrazo y gracias por la oportunidad que tú me das, Sergio, para poder también aportar mi granito de arena desde estos saberes. Muchas gracias. No, oye, Felicidad yo a te todos agradezco y a lucha. ti. Te agradezco a ti estar aquí. Oye, aquí yo les repito, aquí nadie está cobrando un peso por hacer esto. Yo no me llevo un peso a mi bolsillo, Rodrigo tampoco. Todo esto es por Cooperativismo. una convicción personal auténtica de autoeducación, autoorganización, Exacto, autonomía exacto, exacto. y eso, ¿ya? Entonces, les vuelvo a recordar. Recuerden que Difusión Artesanía es un medio de comunicación independiente, no tenemos que poner el logo del Ministerio de la Cultura ahí, y estamos, entre comillas, solamente dependiendo de lo que podemos hacer entre nosotros y nosotras. Creo que la conclusión, Rodrigo, dime nomás. Y a Lorena Vergara que me escriba para converger y buscar un día para que podamos hacer un diálogo y eso. Eso, muchas Ahí gracias. te dijo que te iba a escribir, ¿eh? Dijo que te iba a escribir. Súper. Bueno, Gracias. estimado y Mucha estimada. lucha. Eso, recuerden que nosotros dependemos de los aportes que ustedes puedan hacer para generar estos contenidos, ¿ya? Para pagar el StreamYard, para pagar, digamos, por ejemplo, yo compré un cable de internet para mejorar la conexión, la otra vez tuve que comprarme un audífono, ¿cachai? Vamos a rendir cuentas de eso. Los aportes económicos pueden hacerlos contactándose con nosotros, ¿ya? Al más 569-9719-3246 y les mandamos la forma en que pueden aportar. Cualquier cosa es bienvenida, ¿ya? Desde una monedita simple, todo una bendición, hasta lo que ustedes quieran o puedan, ¿ya?
Recuerden, más 569-97-19-32-46 para aportes económicos para poder mantener este medio y que a nosotros no nos salga más tan salado, ¿eh? Porque de verdad, Rodrigo, se consume mucha plata en esta cuestión. Sí, lo sé, sí, ¿ya? Lo sé. Entonces, también el teléfono, el WhatsApp de Difusión Artesanía, más 569-97-19-32-46, pueden escribirnos para consultar lo que quieran, bibliografía, el contacto de Rodrigo, de alguna agrupación, organización, lo que ustedes estimen pertinente, lo que ustedes necesiten y nosotros podemos apoyarle, ahí vamos a estar. Les vamos a responder a la brevedad posible. Sugerencia, oye Sergio, hay que hacer esto, hay que hacer, bienvenido. Ahí se hace todo y siempre respondemos al WhatsApp, ¿eh? A lo mejor nos vamos a demorar un ratito porque estemos en el taller, no sé, pero vamos a responder. Ya. Oye, habiendo dicho eso, Rodrigo, me gustaría hacer la conexión con el próximo capítulo. ¿Te tinca? Súper, dale. Ya, dale. Bueno, estimados y estimadas, Fermín Vivaceta, padre del mutualismo chileno, la primera asociación mutualista que se hizo en Chile, o sea, no la primera, sino que la primera que hizo él, ¿no? Fue en 1862 y se llamó Unión de Artesanos de Santiago. De Chile, Santiago, eso. ¿Ya? La Sociedad Unión de Artesanos de Santiago. Esa fue la cuna para que surgieran y después se multiplicaran estas asociaciones mutualistas, ¿no? Que todas se llamaron Unión de San Felipe, Unión de Coquimbo, Unión de Artesanos de aquí y de allá. La primera, la Unión de Artesanos de Santiago, sigue existiendo, ¿ya? A lo mejor no con la misma fuerza ni de la misma forma que en esa época. El próximo capítulo vamos a ver esa sociedad de artesanos, la Unión de Santiago. ¿Ya? Hay un texto muy interesante que viene ahí, una tesis de un estudiante universitario que sacó hace bastante tiempo. La vamos a analizar, vamos a ver cómo funcionaban por dentro, cómo gestionaban su... Oye, tenían cementerios para los artesanos, atención médica, las escuelas, ¿ya? Que tú nombraste. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo de la historia secreta del artesanado chileno. ¿Ya? Entonces, quedan todos cordialmente invitados a ver cómo fue y cómo es esa famosa Unión de Artesanos de Santiago, el gremio tal vez de artesanos más antiguo de Chile. Ya, Rodrigo, entonces voy a tirar la cortina, ¿ya? Véanla, por favor, porque estuve toda la tarde haciéndola y nos vemos en el siguiente capítulo. Vale, chao, chao.